Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio es la revelación de los siete sellos. Hijos de Sion, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio es la revelación de los siete sellos. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple es su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple es su segunda. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple es su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha
gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello nos ha revelado el misterio triple, su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado el misterio triple, su segunda. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. ¡Oh! El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El completamente a este mundo y ven a Cristo glorificado en mí. Tu espíritu habita en mí, no solo en mi cuerpo, ni solo en mi espíritu, sino que vivifica en mi alma. El cordero es mi pan, siguiendo al arca podemos cruzar. Jehová Nisí es nuestra bandera, el cordando es mi pan, siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta carne no será barrera, caerá como los muros de Jericó. Tu palabra es la luz que vence a todas las tinieblas. Juan come el libro y profetiza, es el mensaje que Dios.
eco hablando en mi bar. Siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra. Jehová Nisí es nuestra bandera. Oh, eco hablando en mi bar. Siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra. Jehová Nisí. Hazme oro fino, Señor, tu reflejo será visto en mí. Yo seré como Eva, que a tu palabra despidió. Yo seré como la mía estrella, de mí mismo nada procuraré. Oiré solo tu voz, de tu palabra me vestiré. Recordando el rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra. Jehová Nisí es nuestra bandera. Recordando el rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra. Jehová Nisí es nuestra bandera. Hazme oro fino, Señor, tu reflejo sea visto en mí. Yo seré como Eva, que a tu palabra despidió. Yo seré como la reina Esther, de mí mismo nada procuraré. Oiré solo tu voz, de tu palabra me vestiré. Recordando el rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra. Jehová Nisí es nuestra bandera. Recordando el rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra. Jehová Nisí es nuestra bandera. Una estrella que brilla en la oscuridad y una señal.
reflexionar, permaneciendo en la palabra. Boca de sus elegidos, y en este último tiempo.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe la lectura y el compañerismo. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre amado, una vez que tú cumpliste todas tus profecías, que has enviado los mensajes en el tiempo y la sazón, estamos en este punto de la tierra, Padre amado. Estamos en esta hora exacta, Señor, cuando tú enviaste, oh Padre amado, un mensaje glorioso para el mundo. Y tuvo que entrar en la escena Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Hoy estamos viviendo nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11. Nuestro profeta se fue de la cena, pero dejó el alimento espiritual para vuestras almas. Tú le dijiste, oh Padre amado, que alimenta, que almacene este alimento, Señor, para una simiente predestinada, una manada pequeña, gente con percepción profética de este último tiempo, Padre. Entonces, en este punto de la tierra, Señor, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio, razón que tú dijiste en Lucas 17, 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, oh Padre amado, razón que dijiste en Joel 2, 25, y os restituiré los daños que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, este compañerismo que hemos iniciado, Señor, tú dijiste en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre amado, entonces en esta tarde, bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará, a los hermanos y hermanas que también estarán escuchando, Señor, este glorioso mensaje, Padre. Te pedimos, Señor, que abra vuestra sabiduría y entendimiento en esta tarde para poder entender en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar en esta tarde un nuevo mensaje en la lectura. Este mensaje se titula Dedicación. Servicio realizado en Elizabeth Warren, Kentucky, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1, dice, buenos días a todos. Verdaderamente es un privilegio estar aquí en esta mañana, en esta agradable iglesita, para un culto de dedicación. Mientras hablaba con la hermana Howard allá en el cuarto de atrás, ella dijo que esta solía ser, creo, una iglesia de los peregrinos de la santidad o de los hermanos de la unidad. Peregrinos de la santidad, creo yo. Sí, y ahora está siendo rededicada al evangelio completo y este es un culto de rededicación. Y su fino pastor, como todos sabemos, el hermano Howard, es un muchacho muy sincero y consagrado. Yo conocí a su madre hace años. Ella y mi familia eran como los niños. Aún ellos la llamaban mamá Howard, porque ella más bien se quedó con nosotros por un buen tiempo cuando los niños eran pequeños. Y ellos la conocen simplemente así, como una piadosa y santa madre anciana. Y su buen muchacho predicador, por el cual ella oró tanto, la ha dado su vida a Cristo y la ha consagrado para el servicio del Dios Todopoderoso. Y ahora, este día, él está parado y ha conseguido la iglesia, o mejor dicho, el edificio aquí, que probablemente ha estado inactivo por un buen tiempo, para continuar el evangelio a la manera y medida del evangelio completo. Párrafo 2. La señora Ower
Apenas me estaba diciendo, la señora L. G. Weber, me estaba diciendo que era su muchachita la que estaba tocando el canto hace unos cuantos minutos. El canto de introducción, solo creed, y es la pianista aquí. Hace 3 meses cuando ellos llegaron, ella no podía tocar una melodía, pero ahora ella puede tocar. Eso es magnífico. Yo tengo una muchacha sentada allá atrás que ha estado tomando lecciones de música como por 5 años o más, y yo no sé cuánto me ha costado, incluyendo un piano nuevo. Ella no podría tocar un himno tan bien como lo tocó esa niñita. Así que muestra lo que son los dones dados por Dios y luego algo que no trata de manufacturar. Ven. Párrafo 3. Ahora, estamos agradecidos que Dios le dio este lugar a este pueblo. Y yo estoy confiando que será un gran faro para esta parte del país. Ahora, muchas veces la gente piensa que cuando ellos ven una congregación y piensan, bueno, esta pequeña iglesia no va a contener mucha gente, y creo que el hermano LG me dijo, o supe de alguna forma que su congregación era como de 70 u 80 personas, algo así, más o menos. Puede que calculé mal, pero es algo alrededor de eso. Apenas están empezando. Se piensa, bueno, miren a las iglesias alrededor del país hoy día, donde sus congregaciones llegan hasta los miles, y quizás algunos de ellas en cada día del culto tienen miles asistiendo. Pero para animar este grupito, eso no es exactamente en lo que Dios se fija, o sea, números. Él se fija, no siempre se basa en cantidad, sino más bien en calidad. Párrafo 4. Vemos en la Biblia, en el capítulo 19 de Hechos, en donde Pablo, recorriendo las regiones superiores, vino a Éfeso y allí halló una iglesia. Esa fue la iglesia de Éfeso, quien fue la primera en la idea de la iglesia, considerada en la revelación de Jesucristo. Y aquí, en esta iglesia, había 12 personas, según el registro. 12 era el número de personas. Pero si esta iglesia únicamente tuviera 12, como lo tuve esa iglesia, y estuviera completamente rendida a Dios, Él puede hacer más con esos 12 que lo que Él pudiera hacer con el resto del mundo. Es de la manera que nos rendimos, donde la verdad del Evangelio no solamente sale de la plataforma, sino que encuentra su lecho en los corazones de la gente y reacciona. Así que yo estimo esto como un placer en esta mañana. Párrafo 5. Al entrar por la puerta oí al hermano Wheeler orando, y yo estaba pensando de él, siendo que es un veterano y siendo este el día del armisticio, perdón. Y por supuesto, todos estamos contentos que hubo un día de armisticio. Y puede haber también aquí en la iglesia un día de armisticio, que cuando la gente quien ha estado en guerra, que ellos mismos y en contra de Dios, pueda firmar el armisticio hoy día y pueda tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Creo que en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo he observado algunas personas sentadas aquí, el hermano y la hermana Brent, y algunos amigos aquí del tabernáculo. Párrafo 6. Ahora, en esta mañana yo iba a hablar sobre un tema de enseñanza de escuela dominical en el tabernáculo, pero lo he pospuesto para esta noche, por causa de venir aquí para esta dedicación. Los servicios van a empezar temprano esta noche, ven, en el tabernáculo. Intento estar en la plataforma, listo para predicar a las 7 de la tarde, para no retrasarnos. Y tengo un mensaje largo. El tema es, ¿por qué estoy en contra de la religión organizada? Y es enseñado en las escrituras. Así que ustedes del tabernáculo, los que están ahí, bueno, vengan temprano. Párrafo 7. Ahora, hermano Owen, yo no sé cómo agradecer al Señor en esta mañana por un joven quien se ha entregado a Cristo y la gente aquí para traer este glorioso mensaje de Cristo a este pueblo. Yo mismo soy uno de Kentucky. Yo provengo de una pequeña ciudad llamada Burkesville, por este camino, no muy lejos de aquí. Y yo le pido a la gente de aquí alrededor, como un uño de Kentucky a otro, que vengan a oír a este muchacho. Háganlo sobre saber entre la gente aquí y esparzan la noticia por todos lados y déjense venir, tráiganlos si es necesario. La Biblia dice que los manden y fuercen a entrar. Vayan por los caminos y por los vallados y fuércenlos.
O sea, que los constriñan a entrar, Lucas 14, 23. Para Bocho. Y el hermano Howard, yo lo he conocido a él ahora por unos cuantos años. Y sé que es un muchacho consagrado y piadoso. Que el Señor bendiga sus esfuerzos. Oí su pequeño coro, traté de asomarme por la puerta y oí al pequeño, y oí el pequeño coro cantar. Asegúrese bien. Correcto. Usted puede ser casual con respecto a cualquier otra cosa. Pero cuando se trata de su destinación eterna, más vale que esté muy seguro. Ve, guarde eso en su mente. Asegúrese bien. No tome ningún riesgo en cuanto a eso. Si usted fuera a un restaurante y ordenara un plato de sopa y en esa sopa hubiera una araña grande, usted ciertamente lo empujaría para atrás. Usted ni aún lo tocaría. No, señor, debido a que probablemente lo mataría el veneno de esa araña que se comió en esta sopa. Podría causar su muerte. Así que, si usted es muy cuidadoso de este cuerpo, el cual tiene que morir, ve, ¿qué de esa alma que no tiene que morir? Así que a mí me gusta toda la palabra de Dios en la forma del Evangelio completo. Y así que yo sé y creo y tengo confianza que el hermano guardará su promesa a Dios de predicarla con lo mejor de su conocimiento, el Evangelio completo. Párrafo 9. Sentado ahí, oyendo a la pequeña pianista tocar esa melodía, solo creed. Mi hijo Billy Paul, no creo que esté aquí ahorita, pero yo le dije, Billy, ¿escuchas esa pequeña nota del piano tocar solo creed? Yo he escuchado ese cantito en casi cada idioma debajo del cielo. Llamarme a la plataforma de las regiones congeladas del Ártico hasta las selvas tropicales del sur, debajo de la tierra y alrededor de la tierra. Solo creed en todo tipo de voces. Llamarme a la plataforma. Algún día, cuando mi vida se termine sobre la tierra, yo espero que ellos canten ese cuando si no vivo para ver su venida, cuando me estén sepultando, yo creo a Jesucristo. Párrafo 10, por último. Ahora yo tengo algunas escrituras bíblicas aquí a las cuales me gustaría referirme en esta rededicación del edificio. Y ahora, yo no creo que esta iglesia está dedicada a una organización, está dedicada al servicio de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro solo por un momento ahora mientras oramos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Dedicación, servicio realizado en Elizabeth World, Kentucky, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Dedicación, párrafo 11. Misericordioso y Padre Santo, al entrar en tu presencia, dejando este cuarto por fe, llegamos al trono de Dios, donde ese altar de oro se extiende de cielo a cielo, a donde cada mortal, credo, raza o color, tiene derecho de venir, cada criatura por quien murió Cristo y se puso sobre ese altar, como nuestra expiación. Tenemos derecho de venir con toda libertad al trono de gracia. Te damos gracias por este gran privilegio que podemos tener hoy y que tenemos. Te damos gracias por ese gran privilegio que podemos tener hoy y que tenemos. Te damos gracias por cada miembro de tu cuerpo en la tierra hoy que ha venido a este gran trono y ha aceptado la ofrenda de paz y la paz del Evangelio que excede todo entendimiento. Ahora pedimos, Dios, por esta iglesia, por este grupo de personas que ha venido a este pequeño edificio en esta mañana para una dedicación de amor, y las prendas de sus manos y del corazón para asegurar un lugar donde la gente pueda venir a adorar. Y nosotros pedimos, Dios, que tú bendigas sus esfuerzos y pedimos que tú bendigas al pastor, nuestro bondadoso hermano y su esposa y familia, a los diáconos, los síndicos, la junta directiva, los miembros y todos en conjunto. Y ahora abrimos tu palabra para consolación, para saber si estas cosas que hacemos están en línea con las escrituras,
pues es más tarde de lo que pensamos. Sentimos hoy que no queda mucho tiempo, pero debemos de estar en pie y actuando. Debemos de estar persuadiendo y forzando que cada miembro que ha sido ordenado de antemano al cuerpo de Cristo, estemos divulgando este mensaje hasta que todos oigan, amén, al grado de estar seguros que todo esfuerzo que podríamos haber hecho se ha hecho. Padre, bendice tu palabra y háblanos ahora a través de tu palabra, mientras que nosotros escuchamos con corazones atentos y oídos abiertos, contentos de recibir eso que tú nos quieres dar a conocer. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 13. Ahora, pueda que haya muchos de ustedes, lo cual es costumbre, que a veces las personas anotan las escrituras o las escriben o toman notas. Yo hago lo mismo. Y si quisieran ahora abrir conmigo a la primera lectura escritural, tengo tres lugares de donde quisiera leer en esta mañana y son Primera de Crónicas 17:1 al 2 y Hechos 7:44 al 49 y Hebreos 10:15. Ahora, primero vamos a leer de Crónicas, Primera de Crónicas 17, dando principio en el primer versículo. Y luego, en segundo lugar, leeremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7. Queremos empezar a leer en el versículo 44 al capítulo 7 de los Hechos. Todo en línea con la dedicación del templo. Y después, Hebreos 10:5. Aconteció que, morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. 14. Ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, comenzando del capítulo 7 y el versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y en el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 15. Estamos muy familiarizados con la lectura de estas escrituras establecidas, de las cuales queremos hablar por unos cuantos minutos. Ahora, David, bajo un deseo y revelación, pensó en su corazón una cosa muy noble. David, siendo un hombre justo y bien amado entre el pueblo, y Dios lo había bendecido de muchas maneras. Y él dijo: ¿será correcto que yo esté aquí en esta casa elegante que el Señor me ha dado y el arca del pacto de mi Dios allá afuera debajo de cortinas? Eso fue una cosa muy noble. Fue una revelación para David saber esto, debido a que no era correcto para él tener un lugar tan hermoso.
bajo esa casa hecha de cedro, que por cierto era un lugar muy costoso. Y él entonces dijo: el arca del pacto de mi Dios, quien me dio todas estas cosas, aún está allá afuera, debajo de la tienda. 16. Y Natán, el profeta, sabiendo que Dios estaba con David, dijo: David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En otras palabras, cuando Dios le da a uno revelación, hay que llevarla a cabo. Pero eso todo estaba en orden. Y esa noche, el Señor vino a este vidente, al profeta Natán, y dijo: ve, di a mi siervo David, ven, a mí me gusta eso. O, en otras palabras, yo admiro su ánimo y sus pensamientos en cuanto a mí, para edificarme a mí un lugar. Pero dijo: y no he habitado en casa alguna. Yo no he tenido un lugar en donde quedarme desde que vine a la tierra para mirar sobre mi pueblo. Yo no he tenido un lugar donde quedarme, aún desde que saqué a Israel. Yo no le he mandado a ninguno de los jueces que me edifique una casa de cedro, sino que me he ido de tienda en tienda. Díganme si eso no es casi el cuadro de hoy día. Me fui de tienda en tienda y de lugar en lugar para encontrarme con mi pueblo. Él dijo: ve y di a David. Y como dicen además las escrituras, yo te tomé de aquel redil allá, de detrás de las ovejas de tu padre, y te hice gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. He cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Yo te amo, David, y yo sé que tus deseos son correctos. Yo sé que tus ambiciones son leales, y yo sé que tú me amas. Crónica 17, del 7 al 8. 17. Ustedes pueden ver en los salinos cómo David constantemente está pensando de Dios. Muchos de nosotros hoy pensamos de nuestros propios logros, de alguna cosa que pudiéramos hacer para mejorarnos. Pero David estaba constantemente pensando de lo que podía hacer para Dios. Yo conozco tus deseos, David, y yo quiero que tú sepas qué es lo que he hecho por ti. Tú eras simplemente un muchachito, no conocido por nadie, y aún tu papá te dio unas cuantas ovejas allá afuera para cuidarlas. Pero yo estuve contigo, y yo he cortado tus enemigos a diestra y a siniestra, pero tus deseos son correctos. Pero David, tú eres un hombre de guerra. Tú eres un hombre que ha derramado sangre. Yo no puedo dejarte hacer esto, pero te prometo que a través del fruto de tus lomos, yo levantaré a tu hijo y él edificará el templo. Amén. 18. Ahora, todos sabemos que lo terrenal solo tipifica lo celestial. Lo natural solo tipifica lo espiritual. En realidad, del que él estaba hablando era Cristo, con relación al templo. Pero era Salomón, el hijo de David, en carne natural. Después, leemos en Primera de Reyes, si lo quisieran leer, cómo él edificó el tabernáculo que David iba a edificar, porque Salomón era un hombre de paz, de sabiduría. Él no salió a la guerra como David, ni derramó mucha sangre. Él simplemente era un hombre de paz. Y Dios le dio a él sabiduría cuando se le preguntó por lo que él queda ante Dios. Y él únicamente pidió por sabiduría para saber cómo guiar a su pueblo. Y él nunca tomó los grandes dones que pudiera haber usado. Pero él solamente pidió por sabiduría para saber cómo guiar al pueblo de Dios lo mejor posible. 19. Y creo que nosotros mismos, orando, si solo pudiéramos pedir por eso, solo por entendimiento, por algo que sería mejor para los hijos de Dios.
Yo verdaderamente pienso que esta es la idea de este pastor al levantar la iglesia aquí, ¿ven? Tomando esta iglesia vieja y rededicándola hoy. Él está tratando de hallar un lugar para el pueblo de Dios, para resguardarse de la lluvia y de la nieve y demás. Yo creo que Dios respetaría esto en este muchacho, de la misma manera como lo hizo con David. 20. Ahora, nos damos cuenta que aquí se encuentra una gran aplicación espiritual a la cual me gustaría referirme principalmente. Ahora, si ustedes leen Primera de Reyes, ustedes encontrarán allí que Salomón empezó de joven a edificar este templo que se le había prometido a su padre por Dios, que él lo edificaría. ¿Ven ustedes? Él se mantiene en línea con las escrituras y las promesas. Ahora, eso es lo que nosotros siempre debemos de hacer para tener éxito. Es mantenernos en línea con las promesas de Dios. No importa si pareciera mejor hacerlo de esta manera o de aquella manera, manténganse en línea con las escrituras. Y Salomón sabía que Dios le había prometido a su padre, David, que él edificaría el templo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con un nuevo mensaje titulado Dedicación, servicio realizado en Elizabeth Rudón, Kentucky, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 21 dice, ahora, si se fijan, el material no fue encontrado solamente en Palestina, que este templo, simplemente porque no se encontraba allí. Él tuvo que ir al resto del mundo, el mundo conocido, para encontrar estas piezas que irían en este templo. ¡Qué hermosa aplicación es esa! Que Dios no solo corta sus materiales de los judíos únicamente, o de los blancos únicamente, o de los morenos, o rojos, o negros, o de cualquier otro color que pudiera haber, o lo que fuera, o solo de los Estados Unidos únicamente, o solo de Canadá únicamente, pero Él corta sus materiales de todo el mundo. Párrafo 22. Y si mientras que ellos estaban cortando la piedra de una cierta clase que era hallada en tal parte del país, y quizás cortando una piedra allá en otra nación, era para que cuadrara con esta otra piedra que estaba siendo cortada en otra nación. Ahora, podría haber parecido muy extraño a la gente, a los que pasaban por allí, que habían visto estas piedras raras siendo cortadas. Pero Dios, en su propia manera, estaba haciendo algo. Y yo creo que Él está haciendo lo mismo hoy para realizar el tipo que era eso. Él las está cortando de la manera que Él desea. Ahora, nos damos cuenta que los materiales siendo cortados en su propia tierra nativa eran peculiares al material cortado en otra tierra nativa. Y nos damos cuenta que todos ellos fueron transportados de allí por carreta y demás. Y algunos de ellos vinieron por mar y algunos vinieron por caneta y otros flotaron hacia Joppa y por balsa y demás. Y luego fueron transportados. Todos juntos estaban viniendo a un lugar para un propósito, y ese era para cumplir el mandato de Dios. 23. Y los cedros fueron cortados en el Líbano. Y los cedros del Líbano eran los cedros más reconocidos de todo el mundo. Como hoy hay un lugar donde se halla la secoya. Eso es en California. Y hay un lugar que llaman en África, en Moselle Bend. Hay tina famosa madera allí que se le llama madera olorosa. No es hallada en ningún otro lugar más que allí. Y hay diferentes maderas que son halladas en diferentes partes del país. Y los cedros fueron hallados en el Líbano. Un cedro muy grande, alto, duro, porque era un país caliente. Entre más caliente el país, más dura se pone la madera. Y entre más frío el país, más blanda se pone. Esa tiene una aplicación espiritual también. Frío e indiferente, blanco y flotante. Pero cuando está caliente y lleno del Espíritu, se une y llega a ser útil en la mano del Maestro. Amén. Párrafo 24. Ahora,
Encontramos que estos grandes cedros fueron cortados por leñadores y ellos tenían los planos y los juntaron de las diferentes partes del mundo. Ahora, si se fijan, Salomón nunca varió ni un poquito del patrón que Moisés vio en el cielo, estando sobre el monte Sinaí. Cuando Moisés regresó de su visión, él fijó la tienda y la hizo exactamente como él la vio en el ciclo. Y cuando Salomón edificó el templo, él lo hizo exactamente de la manera que él lo vio en el patrón, el tipo. Moisés fijó la tienda para un tipo perpetuo, debido a que fue movida de lugar en lugar. Pero Salomón hizo el tabernáculo exactamente conforme Moisés lo había visto en el cielo. Todo se armó y se puso en orden exactamente. ¿Qué aplicación espiritual pudiéramos aplicar aquí de que nunca debemos de dejar las escrituras? Manténganse exactamente con el patrón. Esa es la razón, creo yo, que de la manera que la primera iglesia fue modelada, así es la manera que la siguiente debiera ser modelada. Esa es de la manera que todas deberían de ser modeladas, así como en el principio. Y yo creo que esa es de la manera que Dios tiene la verdadera iglesia. Muy bien. Párrafo 25. Los materiales fueron cortados en su tierra nativa y traídos a un solo lugar. Pero cuando fueron armados, estoy leyendo ahora del capítulo 6 o citando de él. Ahora, cuando fueron armados, encajaron tan perfectamente, tanto que en el espacio de 40 años que se tomó para construirlo, no hubo una piedra que tuvo que ser recortada. No hubo zumbido de sierra o ruido de martillo por 40 años. Hablando de albañilería, de arquitectura. Ahora, eso mostró que cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa y lo estamos haciendo en el patrón que Dios estableció para nosotros. Ahora, muchas de esas piedras se miraban muy raras, pero había un lugar en el templo para cada piedra rara y peculiar. Dios tenía un lugar para ellas. Nuestros ministerios, los cuales son un hermoso tipo, ahí, o mejor dicho, un antitipo de ello, muestra nuestra peculiaridad, nuestra manera de adorar. Sin embargo, cuando el templo, el verdadero templo al cual vamos a llegar después de unos cuantos minutos, llegue a unirse, habrá un lugar para cada persona que se porta rara. Pueda que nos parezcamos y nos portemos un poco extraño o alguien más, pero recuerden, ese es el lugar para Dios, para nosotros. Perdón, Dios está cortando a su iglesia. Y cada piedrecita tenía exactamente su lugar en donde encajar. Párrafo 26. Y recuerden, fue cortada lejos del lugar en donde iba a ser puesta. No obstante, cuando se armó, ni aún requirió que se puliera. Ya estaba pulida. Dios la había hecho para que encajara perfectamente en su lugar. Oh, ¿qué tipo encontramos ahí de lo espiritual? ¿Cómo es que cada don de Dios, cada acción rara de los cristianos nacidos de nuevo, en su peculiaridad, sin embargo, tiene su lugar? Encaja en el cuerpo. Tiene un lugar conecto en donde encajar. Y muchos de nosotros trataríamos de decir, bueno, eso no es de Dios. Un buen y consagrado soldado santo de la cruz. Y decimos, ahora, estuvimos en la iglesia la otra noche, oímos tal y tal cosa. Eso no puede ser de Dios. Pero sí está en línea con el patrón. Sí está en línea con las escrituras. Puede que sea raro, pero va a tener su lugar. Ven, encajará exactamente. Y ni siquiera requerirá que se lo afile o que se le pula. Cabrá en su lugar porque el gran arquitecto, Cristo, lo está preparando ahora. Es raro el uno de la otra. Amén, gloria a Dios. Párrafo 27. Ahora, nos fijamos en el edificio aquí, en el siguiente capítulo, que en este edificio había una piedra que, por cierto, era muy rara para perder el tiempo con ella. Así que los edificadores la rechazaron. Así que ellos lo botaron allá en un rincón y dijeron, esa piedra en realidad está muy rara para ser usada. No hay lugar para ella. Ahora, recuerden, los edificadores eran los que tenían que haber captado esto. Jesús habló de ello. Pero sucede que ellos habían construido el edificio tan alto al grado que se les pasó por alto la piedra. Y ellos no sabían en dónde estaba la piedra. Posiblemente ellos buscaron en todos los barcos. Posiblemente corrieron y buscaron en cada carreta.
Posiblemente mandaron mensajeros a Job y más allá y dijeron, ¿ha entrado otra carga? ¿O perdieron ustedes una en el camino? Hay algo mal. No podemos encontrar esa piedra para este cierto lugar. Y cuando no pudieron encontrarla en ningún lugar, sucede que allí estaba justamente en el suelo. Era la piedra principal del ángulo, lo cual los edificadores habían rechazado. Ven, Jesús habló de ello y dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras de la piedra que los edificadores rechazaron? Fue la piedra principal del ángulo, la cabeza de todo ello sobre donde el resto del edificio descansa. Ven, Yocho. Yo creo que en el edificio hoy de la casa espiritual, en donde Dios ahora adora, yo creo que eso ha sido una gran falla hoy entre los edificadores. Hemos venido con nuestras denominaciones y las hemos edificado en sinceridad. Hemos enviado a nuestros muchachos a la escuela para educarlos, a que hablen bien ante una congregación. Les hemos enseñado psicología e historia bíblica. Y hemos hecho todo. Y hemos construido buenas bancas. Y hemos hecho altos campanarios sobresalientes y música hermosa y demás que hemos edificado. Pero nos damos cuenta que hay algo mal. Hemos tratado de edificar de material hecho por el hombre, lo cual la educación pudo producir, lo que los seminarios pudieron sacar de ellos mismos, la erudición. Hemos tratado de edificar sobre la educación, sobre la erudición, sobre la denominación. Y todas estas cosas no funcionarán mientras que no hayamos aceptado esta piedra rara, esta piedra peculiar. Pero a medida que el edificio empezó a materializarse, ellos se dieron cuenta que en el hueco que quedó, la piedra rara encajaba perfectamente. Allí es donde están los edificadores espirituales hoy día. Y por eso es que el edificio de la novia de Cristo no está listo para el novio, por causa de que los edificadores han rechazado la principal piedra del ángulo que fue puesta en el día de Pentecostés, que es el bautismo del Espíritu Santo. Ven. Párrafo 29. Ha sido rara, la gente se porta extraña y ellos no entran en el orden de nuestra psicología, de nuestra educación, nuestra enseñanza, nuestros credos. No cuadra allí y ellos la echaron para afuera, porque era muy rara, muy peculiar, muy desagradable con los planes que nosotros, como hombres, tuvimos acerca de las ideas de lo que la iglesia debiera de ser. Debería de ser un grupo de eruditos pulidos, debería de ser un grupo de gente bien vestida, debería de ser un grupo de algo donde hemos tratado de hacerlo un programa educativo o algo que agradaría a nuestros cinco sentidos, algo que podemos ver o probar o tocar o algo así. La mayor parte de ello ha sido a través de la vista. Miren a nuestra gente fina, miren a nuestro mejor grupo en la ciudad. El alcalde viene a nuestro local, los jefes del gobierno de nuestra ciudad, el jefe de la policía vienen a nuestra iglesia. Y entonces nos damos cuenta que cuando se trata propiamente del edificio, todo lo que tenemos es mezcla y piedra. Y el edificio no avanzó. Ellos rechazaron el camino. La piedra que Dios había preparado para él, ellos la rechazaron. Párrafo 30. Ahora, nos damos cuenta en el siguiente capítulo que cuando los edificadores se dieron cuenta que estaban errados, aunque ellos tenían allí todas las otras piedras, pero la razón que no pudieron armarlas era porque había quedado un hueco, había algo que no estaba bien. Ahora, nosotros ya tenemos las piedras que Dios destinó, ven y las tenemos desde Éfeso a la Odisea. Solamente estamos esperando esa piedra de corona que los edificadores rechazaron, esperando su venida, la piedra de coronamiento. Estas grandes piedras son confesiones. Ahora nosotros sabemos que confesión es una piedra. Amén. Párrafo 31. Ahora, nuestro pueblo católico dice que cuando Jesús hablando, y él dijo, sobre esta roca o piedra edificaré mi iglesia. Ahora, la iglesia romana del catolicismo dice que era Pedro, porque él era la piedra, el hombre literal, Simón Pedro. Él cayó unos cuantos días después. Ahora nos damos cuenta entonces que los protestantes dicen que Cristo era la piedra, pero no para ser desagradable, pero si solo ustedes se fijan en las escrituras, no fue ninguno de los dos.
fue la confesión de Pedro y la revelación de quién era Cristo. Pues él hizo la pregunta, y era una pregunta que comprometía. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron Moisés, otros Elías y otros, bueno, los huesos de algún profeta que ha resucitado o algo así, dijeron que era él. Pero él dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahí está la pregunta. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú nunca lo aprendiste de un libro, tú nunca lo oíste de un seminario, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y sobre esta roca, la revelación espiritual de la palabra de Dios, lo cual era la palabra, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Párrafo 32, por último. Esa es la verdadera iglesia, no de mezcla, ni ladrillo, ni de piedra y demás, la cual es perecedero. Pero la verdadera iglesia está edificada sobre la revelación de la palabra y la voluntad de Dios. Y ellos han sido puestos en el cuerpo desde la edad de la iglesia efesiana, todo el camino hasta la Odisea ahora. En el día cuando Salomón hubo terminado el templo, y en cuanto a la principal piedra del ángulo, tan pronto como los edificadores aceptaron la rechazada, fue cuando el edificio comenzó a levantarse. Pudiera decir esto con toda reverencia y con todo respeto a cada hombre que en cada iglesia y a la idea de cada hombre. Cuando nuestros edificadores hoy día aceptan los rechazados, en lugar de hacerlos a un lado y llamarlos un montón de aleluyas, los raros que están haciendo confesiones, mucho más pronto será terminado el edificio. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje de dedicación predicado en Elizabeth Wood, Kentucky, Estados Unidos, del día 11 de noviembre del año 1962. Y concluyendo con este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 33 al 45. Okay. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje y finalizando el mensaje dedicación, párrafo 33. Pero se fijaron, después que el edificio fue terminado, aún era un edificio vacío. No había nada en él más que muebles. Así que Salomón hizo todo lo que pudo. Ahora, el gran día de dedicación había llegado, cuando ellos iban a dedicar este edificio para que los adoradores adoraran alguna cosa. Ahora, sin algo allí que adorar, el edificio hubiera sido en vano. Pero el edificio estaba ahora listo para la dedicación. Y cuando los levitas y los sacerdotes, con miles de trompetas resonando hacia el cielo, con cordero tras cordero muriendo como un sacrificio para el pecado, y los levitas posicionalmente tomaron su lugar y fueron al rincón y cogieron sus varas y las metieron por los anillos del arca, en donde las tablas de piedra estaban por dentro. Dos tablas de piedra, la misma piedra, ambas son una, el mismo mandamiento, el mismo pacto. Cuando estas dos tablas de piedra, con los querubines y sus alas extendidas, uno hacia el otro, 34, cuando estos levitas, solo ese grupo consagrado podía llevar el arca. Ningún otro hombre podía tocarla fuera de ellos. Si lo hacía, moría. Y ellos tomaron estas varas, sabiendo que ellos estaban consagrados al servicio para esta obra particular. Y ellos metieron las varas por los anillos como habían sido instruidos. Moisés había sido instruido por Dios para construir el arca. Y ellos la levantaron de sus tiendas, ellos empezaron a marchar y la trompeta sonando, los salterios tocando, el humo subiendo de los animales muertos que estaban siendo sacrificados delante de Jehová. Por todo el edificio de dedicación vinieron hasta que lo trajeron a su lugar de descanso, donde encajó
en los huecos de ese gran lugar magnífico que había sido preparado para él. Y cuando encajó el arca y finalmente llegó a su lugar de descanso, la Biblia dice que el Señor descendió sobre ese lugar a tal grado que llenó todo el templo. La columna de fuego entró allí con tan magnífica gloria de Dios, tanto que los ministros no pudieron ministrar ya más por causa de la gloria de Dios. Amén. 35. Ahí es cuando encontró su lugar de descanso mal, o sea, la gloria chequina que le siguió a la piedra de coronamiento, no la angular, la piedra de coronamiento, la cosa principal. Todas las otras piedras eran inefectivas hasta entonces, pero esta piedra principal entró, la piedra de corona, y tomó su lugar posicionalmente como su lugar de descanso para esa generación. Amén. La gloria de Dios llenó el lugar en donde estaban sentados, y había gloria chequina en todo el edificio, y la gloria era tan magnífica, tanto que los sacerdotes ni pudieron ministrar por causa de ella. 36. Ahora, leamos ahora y tomemos de la dedicación del templo. Vayámonos ahora a Hechos, el capítulo 7, otra vez, el versículo 44, y empecemos a citar. Esteban, en su notable sermón que predicó, dijo: Salomón le edificó templo, porque fue prometido a través de David que él lo haría. Dios le prometió a David que él edificaría el templo. Y Dios, en un tipo, que sería reemplazado por un antitipo, así como el sacrificio de los corderos de la dedicación era un tipo del verdadero cordero que venía para el sacrificio. Todo lo natural tipificando lo espiritual. Y nos damos cuenta que cuando esto aconteció, Esteban está hablando de ello. Él dijo: nuestros padres hallaron gracia delante de Dios, y Salomón le edificó un templo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Y cómo me edificarías una casa para yo morar? Luego, qué hermoso es Hebreos 10:5. Mas me preparaste un cuerpo, mostrando que Dios iba a habitar en un cuerpo. Me preparaste, oh, 37. Y cuando este cuerpo fue hecho un sacrificio, el cordero correcto había sido sacrificado. Venía entonces, Dios vino a su propio cuerpo, el cual era su novia. Y había habido 120 templos que Dios había creado, que estaban listos para dedicación, a los cuales se les había sacado a golpes toda incredulidad de ellos. Y ellos se juntaron en el aposento alto y esperaron 10 días para un culto dedicacional. Entonces, cuando estaban completamente rendidos, Dios descendió nuevamente en la gloria chequina y llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. 38. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Así como el arca que entró en sus propios huecos para el mensaje de ese día, así Dios entró en su propio canal, no en una denominación o en un edificio hecho de manos, sino en el corazón del hombre. Amén. Él entró en su lugar para el último día, del cual dijo el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi chequina sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios vino a su lugar de reposo, donde él haya descanso.
no en un edificio, sino en el corazón de su pueblo. Amén. Él haya descanso. 39. Qué lástima, qué desgracia, a qué liquidación fueron traídos en ese entonces los logros humanos de Nimrod. Cuando Nimrod trató de edificar un edificio o una organización que llegaría al cielo, Dios lo trastornó. Llegó a ser una vergüenza. En lugar de ayudar al hombre, él confundió el lenguaje del hombre. El uno no podía hablarle al otro. Rompió la hermandad. Pero cuando Dios vino a su propio templo, la iglesia, la gente, cuando él vino a ellos, él llenó los templos que fueron dedicados, así como lo hizo en el templo de Salomón. Él lo llenó, no con credos, no con denominaciones, sino con él mismo. Ni llenó el templo con su gloria chequina. Así lo hizo en el día de Pentecostés. Él llenó a aquellos 120 templos que estaban allá arriba con él mismo, con el Espíritu Santo mismo. La gloria chequina se abrió paso y vino sobre ellos. Y entonces lo que Nimrod falló en hacer, edificando un templo donde cada hombre hablaba contrario a lo que él podía entender, Dios descendió y con un idioma galileo hizo que cada hombre entendiera lo que él estaba diciendo. Y ellos supieron que fue enviada. Amén. Ahí está Dios en su templo. Dios en su templo dedicado. No en un logro humano. No en lo que el hombre hizo. Sino en lo que Dios mismo hizo. Amén. 40. Oh, es una tontería para la gente. Ellos no lo captan. Ellos nacieron para no captarlo. Así que no lo captarán. Así lo dice la Biblia. Muy bien. Dios siempre llena su templo. Él llena su templo en el día de la dedicación. Él lo llena consigo mismo. Hoy es lo mismo. Dios llenará cada templo que se dedique completamente a él. Cualquier persona que lo haga, el templo no es este pequeño edificio. Templo no es el que está en Salt Lake City, en donde está el templo principal de los mormones. El templo no es el que está en Roma. Ustedes son el templo. Ustedes son el templo en el que Dios quiere habitar y por el cual él quiere expresarse para que todas las naciones puedan conocerlo. Amén. Ustedes son las imágenes vivientes de Dios, por donde Dios quiere obrar. Y en cualquier tiempo que cualquier hombre o mujer olvidaren toda la falsedad que ellos han oído en el mundo y regresaren a la línea de las Escrituras y se mantengan en línea, así como Salomón hizo lo que Moisés hizo. Moisés hizo lo que Dios hizo. Dios siempre respetó eso. 41. Y si nosotros nos regresamos a la dedicación original y abrimos nuestros corazones y nos vaciamos, Dios, en dedicación, a medida que se lo damos a él, llenará nuestro templo con su gloria chequina. Amén. Entonces el Dios viviente se estará moviendo en una iglesia viviente, entre un pueblo viviente, y difundirá su gloria. Entonces, juntos, algún día, uno estando en esta dirección y el otro en esta otra dirección y otro en una parte del país, ella se unirá para formar la novia. Seremos arrebatados en el aire para recibirlo a él. Amén. Ahora, esta hermosa iglesia, este edificio que el pueblo, con sus ofrendas de sus trabajos y con su amor para Cristo, los adoradores están dedicando hoy día este lugar de adoración para que la gente pueda venir y adorar. Ahora, mi oración sincera es que cada adorador dedique su propio templo para adorar. En el templo que está siendo dedicado para adorar, esa es la verdadera dedicación. 42. Así que nuestro tiempo se ha ido, pero Dios no tiene tiempo. Acordémonos, ¿qué tan tarde es?
Yo estoy mirando a los ancianos. Pueda que sea más tarde que lo que pensamos. Estoy mirando a los jóvenes, a las jovencitas. Miren, estos muchachitos que fueron encontrados heridos el otro día y esas muchachitas violadas, ¿cuántos de ellos mueren cada año? Miles de ataques cardíacos, cáncer, polio, cualquier cosa que los pueda matar, accidentes en la carretera. Nosotros no sabemos qué tan joven o qué tan viejo cuando va a venir el tiempo. ¿Cuándo va a venir el tiempo? ¿Cuándo les va a tocar a ustedes oír su nombre? Nadie sabe eso sino Dios. Eso es correcto. Así que mientras que están aquí hoy en la dedicación de este material aquí, al cual los adoradores están acudiendo para adorar al Dios viviente, ¿por qué no nos dedicamos nosotros mismos a la adoración del Dios viviente y permitirle que nos llene con él mismo? Y entonces nosotros veremos la gloria Shekina regresar nuevamente a la casa del Dios viviente, la cual es el cuerpo humano, la iglesia del Dios viviente, juntamente en un gran avivamiento que pasará rápido por todo este país, alrededor de estos pueblos y por todo aquí. ¿Habrá semejante ruido? Miren, ellos no podrán pararlo. No hay manera de hacerlo. 43. ¿Creen ustedes que podrían parar a Esteban? Miren, él era como una casa en fuego en un fuerte viento. Miren, ustedes no podrían pararlo. Aún el Sanedrín no pudo pararlo. Y ustedes saben, aún la muerte en sí no pudo pararlo. Él continuó viviendo y él continúa viviendo hoy día. Y él siempre vivirá porque él tenía vida eterna y una casa dedicada al servicio de Dios. Yo creo que lo que esta iglesia debe hacer en esta mañana, en respeto de todo lo que se ha hecho, mientras ofrecemos el edificio a Dios para el servicio, es ofrecernos nosotros mismos. Pongámonos de pie por un momento ahora, cada quien en su propia manera, de la manera respectiva que ustedes deseen orar. Yo me rededico a mí mismo hoy, en el púlpito, al servicio de Dios. Yo quiero que cada uno de ustedes haga eso. Al dedicar nosotros el edificio a Dios, dediquémonos nosotros mismos. 44. Nuestro Padre Celestial, humilde y sinceramente estamos congregados aquí en esta mañana en gran apreciación por el amor que tú has mostrado a esta congregación al darles este edificio para adoración y por darles a esta congregación, este pastor, un ministro de la palabra. Y ahora, Padre Celestial, siendo este lugar dedicado para adoración, nosotros como adoradores nos despojamos de todo, de cada incredulidad, cada pensamiento cruel, todo lo que no sea como tú y cualquier cosa que actuara en nosotros contrariamente a tu palabra, cualquier cosa, cualquier credo, cualquier pensamiento denominacional o cualquier pensamiento que un vecino o cualquier otro, tanto aquí o allá o donde quiera que fuera, que vendría a nosotros en forma de pensamiento de esta cierta persona, aunque se haya ido, aunque sea un vaso santo y consagrado, cualquier cosa, cualquier hombre o ángel o ser o revelación o lo que pudiera ser que sea contrario a tu plan para estos días de las cuales la Biblia habla, no lo que alguien dijo, sino lo que tú dijiste, porque está escrito: sea todo hombre mentiroso y yo verás. Si hay cualquier cosa en nosotros que nos impediría creer la palabra verdadera y sabiendo la revelación de Cristo como Él lo dijo a Padre, a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si hay cualquier cosa contraria a eso, quítala de nosotros, Señor. Nosotros mismos nos despojamos de ella, la echamos fuera y en su lugar aceptamos esa principal piedra del ángulo, ese Espíritu Santo que es el fundamento de la iglesia verdadera de Dios. Nosotros aceptamos eso. Padre, bendice esta iglesita, mantén el edificio vigente y que los adoradores se junten aquí, vez tras vez, en cada culto,
que pueda haber tan semejante amor de Dios entre ellos, al grado que no puedan permanecer apartados el uno del otro, y sus corazones anhelando juntarse en la casa de Dios. Concédelo, Señor, y que sean tan salados como tú dijiste. Vosotros sois la sal de la tierra. Que sus vidas sean tan ricas y sanas en el Espíritu Santo, a tal grado que toda la comunidad a su alrededor anhelara ser como ellos. Concédelo, Señor, hazlos ejemplos, concédelo, Padre. Ahora tomamos a cada uno de nosotros, al entregarte a ti la iglesia, el edificio, nosotros mismos nos entregamos a ti en solemne dedicación, y que el Espíritu Santo en todo su poder divino, en su gloria chequina, venga retumbando por todas las eternidades a nuestro corazón, Señor, y encuentre su morada para estos últimos días, y que nos llame a su servicio como mensajero, quizás no para el púlpito, sino para la estación de gasolina, en el lavadero o donde quiera que fuera, para testificarle al lechero, al muchacho vendedor de periódicos o al que fuera. Haznos testimonios y piedras vivas llenas con la gloria chequina, el Espíritu Santo mismo. Llena nuestros corazones y vidas, Padre, y cuando los cultos se hayan terminado del todo, aquí en la tierra, permite que nosotros, unidos y cortados en nuestras propias maneras como Dios nos ha hecho, nos juntemos en esa gran iglesia llamada la novia. Ella será arrebatada de este tabernáculo terrestre, de habitación aquí, y será transformada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y ella será raptada junto con él para encontrarlo en el aire para la cena de las bodas del Cordero. Pues nosotros mismos nos entregamos, y esta iglesia, tan santamente y consagrados como podamos, Padre, a tu servicio, en el nombre de Jesucristo. Pueden sentarse. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dedicación. Servicio realizado en Elizabethton, Kentucky, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El por qué estoy en contra de la religión organizada, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962, el mismo día, pero ya estamos en la noche. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada, del año 62, 11-11. Párrafo 1. Gracias, hermano Neville. Pueden sentarse. Primero, he estado tan ocupado hoy al grado que falté a unas llamadas de enfermos. Había unas personas en casos privados por los cuales se había de orar, con los que yo debía encontrarme. Pero ahora uno de los grupos, creo que Billy dijo que era de Canadá, de dos o tres diferentes lugares. Ahora, ellos vienen acá, ustedes saben, y se quedan en hoteles y moteles constantemente, todo el tiempo. Y yo voy a encontrarme con ellos y orar por ellos, que lleguen a de todas partes de alrededor del mundo, y Asia, Europa y de todas partes, día a día. Cuando estamos aquí, gente está llegando. Hay más de 600 en la lista esperando entrevistas privadas, y así que lo hace un poco difícil. Pero la gente que está muy enferma y emergencia, por las cuales se ha de orar, pues yo trato de encontrarme con ellos. Párrafo 2. Simplemente, pues, desde que he estado en una pequeña audiencia con mi junta
de síndicos aquí en la iglesia. Tuvimos que reunirnos hace unos momentos y durante ese tiempo me retrasó como una hora y media y había unas personas que debían estar aquí en ese tiempo para que se orara por ellos. Si están aquí, me gustaría orar por ellos en este momento. Así que si ellos quieren, aquellas personas por las que se debía orar, pues si ellos están solos, se acercan ahora mientras el pianista, quien quiera que sea, viene y nos da un pequeño tono de el gran médico, ahora está cerca, el compasivo Jesús. Ahora, aquellos por los que se va a orar, si quieren, ¿cuántos había? No sé. Ustedes son los hermanos, supongo hermanos. Yo he sufrido mucho en mi propio cuerpo. Jesús soportó en su cuerpo sufrimiento de manera que él pudiera ser el tipo correcto de mediador. Porque él siendo Dios, hizo carne para que él pudiera sufrir. Él podía sentir los dolores de la enfermedad. Y por eso es que él vino a hacer una expiación y en esto él comisionó a su iglesia para que continuara su obra. Párrafo 3. Tengo gran respeto por la profesión médica y cirugía y demás. Quienes con los talentos que Dios le ha dado para hacer ciertas cosas al cuerpo, para operar y quitar dientes que se han puesto malos y demás. Yo aprecio eso, pero llega un tiempo cuando están más allá de su conocimiento. Ellos no saben qué hacer, ¿ven? Y yo creo entonces que tenemos un derecho perfecto como los tendríamos en lo natural. Si fuéramos a nuestro médico de cabecera, quizás un doctor allá en el campo, algún buen doctor que carga una linterna y camina a través del campo de noche, para encontrarlo a uno, para atenderlo a uno. Y si él falla en saber, él irá a alguno que está un poquito más alto de lo que él está. Él lo envía a uno donde un especialista. Y ahora, si el especialista no sabe, yo estoy contento de que tenemos otro recurso, el gran médico. Y él no falla, este no falla, porque él es el creador mismo. Y él ha abierto un camino para nosotros. 4. Ahora, si hubiera algún poder sanador dentro de mí para hacerlo, yo iría allí y lo haría. Yo simplemente estaría contento de hacerlo, pero en cuanto a poder sanador, no tengo ningún otro hombre tiene poder sanador, pero estamos comisionados, ¿ven? Por Cristo para orar por los enfermos, quien ya ha puesto en depósito el poder sanador, ¿ven? Solamente estamos viniendo, por así decirlo, para escribir un cheque sobre eso. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, ese es el cheque en blanco. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. ¡Qué promesa! Simplemente no puede fallar. Y yo he ayudado a mis hermanos y hermanas alrededor del mundo a hacer estos depósitos, a hacer estos retiros de estos billetes en el banco de Dios, en la sangre de Jesucristo. Y ha sido muy exitoso. Él siempre ha pagado. Y porque él depositó, ya está allí el depósito. ¿Ven ustedes? El herido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿ven? Todo ha terminado y estamos contentos esta noche por la fe de ustedes. 5. Creo que Billy me estaba diciendo que un hermano viene desde Canadá o de alguna parte. ¿Y es correcto eso? ¿Es usted el hermano de Canadá? ¿Y de dónde es usted, hermano? El hermano dice de un poco al norte de Fort Wayne, en Kendallville, Indiana, de Fort Wayne. Yo me casé en Fort Wayne, yo recuerdo bien, tuvimos muchas reuniones allí en el tabernáculo Redigar. Supongo que usted sabe dónde está, y yo recuerdo siendo un jovencito sentado a los pies de Paul Rader en el tabernáculo Redigar, siendo tan solo un joven ministro, estudiante. Él era un gran hombre, el hermano Paul lo era, y también lo era el hermano Redigar. Hombres de fe, sus almas descansen esta noche, y ahora como yo era un jovencito estoy tratando de continuar lo que ellos dejaron, lo que Jesús dijo para su iglesia para toda la jornada. Párrafo 6. Ahora, con toda fe que tengo, vengo a orar por ustedes, y yo no vengo como casualmente. Nunca queremos acercarnos a ellos de esa manera. No, eso no es correcto. Venimos creyendo que vamos a recibir lo que hemos pedido, ¿ven?
sabiendo que Dios lo ha prometido y venimos con seguridad en nuestro corazón que Cristo hizo la promesa. Y ustedes, hermanos, han tratado de poner su fe en el altar, han hecho todo lo que pueden. Yo vengo a poner la mía con ustedes esta noche, ¿ven? Y ahora tenemos un gran altar que se extiende a través de los cielos y en ese altar está nuestro sacrificio, el Hijo de Dios, ¿ven? Es ese sacrificio sangrante. Dios no puede mirar sobre eso sin respetarlo, ¿ven? Porque esa es su palabra. Este es mi Hijo amado, a él oí. Párrafo 7. Le voy a pedir al hermano Neville, nuestro anciano, que él venga adelante ahora conmigo mientras vamos. Quiero que toda la iglesia, que si este fuera su hermano, su esposo, su hijo, su padre, no es de alguien, recuerden. Vamos, con toda la sinceridad que tenemos, a dirigirnos a Dios ahora por estos hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Misericordioso Padre Celestial, estamos trayendo a tu presencia ahora juntos al altar de gracia, aunque estamos parados junto a una pequeña banca de madera, por así decirlo, aquí en la tierra, pero nuestra fe ha subido al gran altar ardiente allá, donde Jesús, el olor fragante ante Dios, el sacrificio de sangre del Calvario, quien triunfó sobre la enfermedad, toda dolencia, toda muerte, el infierno y el sepulcro, y resucitó y ascendió al cielo para sentarse a la mano derecha de su majestad. Y nosotros, por fe, venimos subiéndonos allá arriba a la gracia de Dios para decir sobre este altar, el gran creador de los cielos y de la tierra, recíbenos, Señor, mientras nos acercamos en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 8. Aquí están nuestros hermanos, y uno de ellos de allá arriba de Fort Wayne, aquí en los Estados, y el otro desde allá de Canadá hasta aquí. Vino para este momento sumamente solemne. Es entre muerte y vida, Señor. Aquí están dos hombres, aún jóvenes. Queda mucho servicio en ellos para ti, Señor. Dos soldados cristianos que te creen. Y el enemigo ha disparado un dardo. Y ese dardo venenoso ha pegado en alguna parte de su cuerpo. Y ellos han regresado, han retrocedido hasta el hospital de la gracia de Dios, para reconciliación, para sanidad, para que ellos puedan acercarse al frente de nuevo con el escudo levantando, yendo a la batalla. Ellos han venido a unirse a las fuerzas de oración con nosotros, Señor, y vamos a enfrentarnos con el enemigo. En el nombre de Jesucristo, suéltanlos, te conjuramos en el nombre de Jesucristo, déjalos ir. Ellos son guerreros de la batalla y como siervo tuyo voy hacia adelante ahora para poner manos sobre ellos con fe, creyendo que estas señales seguirán a los que creen, dijo nuestro Señor, nuestro gran capitán principal de la batalla. Si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. Esto lo hago en el nombre de Jesucristo, que el poder de la enfermedad que ata el cuerpo de este hermano lo suelte en el nombre de Jesucristo. El poder de enfermedad que liga el cuerpo de este hermano, lo suelte en el nombre de Jesucristo, que sea. Párrafo 9. Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo buen don, trae tus bendiciones sobre estos a quienes hemos bendecido. Y está escrito en las Escrituras que si tú dices a este monte, muévete, No dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dices, lo que has dicho te será hecho. Yo creo que sus enfermedades se han ido de sus cuerpos. Ahora así, ahora que sea hecho, amén. En el nombre del Señor Jesús, yo creo que ustedes están libres en el nombre de Jesucristo. Yo creo que ustedes son libres, amén. ¿Cree la iglesia lo mismo? Entonces que sea hecho. Párrafo 10. Ahora, ¿habría otro aquí que simplemente le gustaría ser recordado en oración? ¿Levantaría sus manos? Muy bien, acerquémonos a él ahora mientras ustedes ponen mano los unos sobre los otros ahí. Estas señales seguirán a los que creen. Santísimo Dios, por fe vemos a Jesús. Creemos que él está presente. Él cuida su palabra y él dijo, donde están dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ahora, Padre Celestial, permite que el poder del Dios Todopoderoso toque a estas personas, Señor, mientras tienen
manos unidas el uno con el otro, puesta el uno sobre el otro. La última comisión que tú le dijiste a la iglesia, esta señal seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. Tú lo prometiste y nosotros lo creemos, así que ahora ha sido hecho. Y te alabamos por ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Y en el nombre de Jesucristo, que el poder de Dios, estos junte estos pañuelos enfermos y los necesitados, y mientras son enviados fuera y puestos sobre los enfermos, que suceda que sean sanados. Leamos en la Biblia que tomaron de San Pablo pañuelos, delantales, espíritus inmundos salieron de la gente y enfermedades fueron sanadas. Y Padre, sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú todavía eres Jesús y rogamos que tú concedas esta petición para tu gloria. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado en esta tarde un nuevo mensaje en la lectura titulado El por qué estoy en contra de la religión organizada, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 11 de noviembre del año 1962. Continuamos, párrafo 11 dice: Yo no sé si las grabadoras ya están encendidas o no. ¿Están encendidas? Sí, no. Me gustaría que las encendieran en este momento. Yo creo que el interruptor está encendido. Ahora espero que yo no los canse esta noche. Estoy empezando como media hora o 35 minutos antes. Y ahora es una lección de escuela dominical. Y he pensado que quizás tal vez haría bien si yo hiciera que se grabara esto que está en mi corazón. Y estamos a punto de entrar a una nueva fase, un nuevo tabernáculo, todo nuevo. Párrafo 12. Yo ahora me gustaría leer algunas de las escrituras, si ustedes conmigo. Quiero leer de Primera de Samuel el capítulo 8 y queremos comenzar con el versículo 4 al 10. Y luego, para ahorrar tiempo, del 19 al 20. Y tengo varias hojas de escrituras y referencias escritas aquí, que si ustedes tienen una pluma y lápiz o algo, papel que les gustaría referirse a estas o tenerlas anotadas, ustedes pueden anotarlos. O el señor Maguir va a tener la cinta. Y quiero que esta cinta sea dedicada a ministros, mis hermanos, ministros que me han malentendido, especialmente los hermanos de las iglesias denominacionales. Y casi todos son denominacionales. Párrafo 13. Y mi tema en esta noche es el por qué estoy en contra de la religión organizada. Y voy a leer ahora para una fase a una lectura de la escritura para hacerlo ciertamente escritural. Deseo leer de Primera de Samuel 8, 4 al 10, luego 19, 20, a mi audiencia visible. Confío que cuando se vayan a casa que ustedes escribirán estas escrituras y las leerán cuidadosamente. Y a los hermanos que van a estar escuchando la cinta, confío en que ustedes también no solo paren la cinta cuando algo es dicho con lo que quizás ustedes no estarían de acuerdo, sino que buscarán a Dios en ello, que verán si es escritural. Yo creo que nos lo debemos a nosotros mismos y al mensaje del día. Yo creo que todas las iglesias tienen cristianos en ellas, y yo ciertamente no hablo en contra de cristianos. Pero la razón por la cual he hecho lo que he hecho y dicho lo que he dicho es debido a la inspiración del Espíritu Santo en la palabra. Párrafo 14. Ahora, leemos en Primera de Samuel el capítulo 8, comenzando con el versículo 4 y leyendo al 10, inclusive. Primero. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en el camino. Por tanto, constituíenos ahora un rey que nos juzgue como tiene todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel:
Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también, así hacen también contigo. Ahora, pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que gobernará sobre ellos. Y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Ahora el versículo 10, 19 y 20 para la conclusión. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Ahora, como una clase de escuela dominical, me gustaría decir que queremos tratar de estar tan atentos como podamos a la palabra. Párrafo 15. Y sabemos que algunas veces cosas son dichas y ciertas iglesias que hacen tropezar a alguien que ha sido enseñado contrario a lo que ellos tienen. Están oyendo. Por ejemplo, un hombre me dijo el otro día, el cual es un amigo mío sentado presente ahora, él dijo, cuando usted dijo, hermano Branham, con tanta fe que he tenido en usted, y creo, cuando usted dijo que no había infierno eterno, dijo, por poco me caigo de mi asiento. Y yo dije, seguramente el hombre está errado. Y entonces dijo, usted nos dejó así por bastante rato. Y luego usted dijo, solamente hay una forma de vida eterna, y esa viene de Dios. Y esa es la que todos buscamos, ven. Párrafo 16. Y no hay escritura que dice que hay un infierno eterno, porque eterno nunca comenzó, ni tampoco termina alguna vez. Así que la Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Así que no es eterno. Hubo un tiempo cuando no existía, y habrá un tiempo cuando no exista otra vez, sino que ellos pueden ser castigados allí por fuego y azufre y los abismos de fuego por iones, espacio incalculable de tiempo, pero finalmente terminará porque el infierno no es eterno. Y si hubiera un infierno eterno, ustedes tendrían que tener vida eterna para vivir en un infierno eterno. Y si fuera eterno, siempre lo fue, y ustedes siempre estuvieron en el infierno y siempre estarán en el infierno. Bien. Así que no hay tal cosa. Así que, ven ustedes, eterno es, nunca tuvo principio o fin. Y solamente hay una forma de vida eterna, y esa está en Dios. Viene de la palabra griega zoe, la cual significa la propia vida de Dios. Y cuando nacemos de nuevo del Espíritu de Dios, llegamos a ser eternos con Dios, porque tenemos parte de su vida, la cual nos hace hijos e hijas para Dios. Entonces tenemos vida eterna. Y la vida que está en nosotros, Dios va a resucitar el cuerpo con la vida en el día postrero. Pero es del Espíritu de Dios que está en nosotros el que se levanta, porque es un Espíritu Cristo que estuvo en Cristo, el que vivifica nuestros cuerpos y nos levanta también con Él para sentarnos en la gloria y reinar con Él. Párrafo 17. Ahora vayamos al tema. Ahora, he estado a través de estos años y este tabernáculo ha permanecido. Aunque fui ordenado en una iglesia misionera bautista por el doctor Roy Davis hace como 33 años aquí en Jeffersonville. Ahora yo desde entonces estuve en la organización solo un tiempo corto, unos cuantos meses, hasta que algo surgió que no era escritural por la iglesia. Y le dije a él que yo no podía hacer eso. Y así que, por supuesto, se me pidió que lo hiciera o si no, y opté por el sí o no. Así que esa era una cosa que yo creía, que esta es la palabra de Dios. Y le dije al hombre, el cual era un maestro de maestros, si usted me muestra eso en la palabra de Dios, pero era, dijo él, esa es nuestra enseñanza. Yo dije, pero yo lo quiero sacado de la palabra, ven, la palabra de Dios. Párrafo 18. Y no es porque no permanezca
Y no es porque pertenezco a una organización, que he estado en la organización, porque estoy agradecido con mis hermanos, a los cuales les estoy hablando hoy, de que tengo invitaciones a, creo yo, casi toda denominación, especialmente en las filas del Evangelio completo. Y aún en muchas de las otras iglesias se me ha podido entrar a su compañerismo y unirme con ellos, pero he permanecido independiente, porque la influencia que tengo no deseo colocarla sobre un grupo de gente. Deseo colocar lo que Dios me ha dado, una oración por los enfermos, para que se beneficien todos los hijos de Dios en toda organización. Él nunca me ha cuestionado para que no ore, o por este porque pertenecen a tal y tal. Dios juzga el corazón del hombre. Párrafo 19. Y ahora, para comenzar, la razón por la cual no he pertenecido a ellos y he hablado contra ello es, primero, es porque no creo que la organización del cristianismo es escritural. Yo creo que no es escritural. Y eso es lo que trataré esta noche. Procuraré, por la gracia de Dios, probarles a ustedes que no es escritural, no es ortodoxo tener alguna organización. Ahora, en primer lugar, lo llamamos religión. La palabra religión es una cubierta, significa cubrir algo. Ahora, Adán tuvo una religión, pero ciertamente la hizo él mismo de hojas de higuera y no funcionó. Él hizo su propia teoría y trató de hacer una vía de escape para encontrar la salvación en algo que él mismo había hecho, y Dios lo rechazó. Desde Adán hasta el orden de la última organización, nunca ha sido, y por la gracia de Dios lo vamos a probar hoy por medio de la Biblia. La religión era una cubierta. Adán se hizo una cubierta de hojas de higuera. La hizo él mismo para tratar de hacer algo él mismo. Pero Dios requería muerte, una expiación. Párrafo 20 por último. Ahora, hay toda una vasta diferencia entre religión y salvación. Ven, salvación. Religión es una cubierta. Ven, salvación es un nacimiento, un don de Dios. Salvación es un nacimiento, un don de Dios. Y no puede ser conseguida por ningún hombre o ningún grupo de hombres. Es un individuo al que Dios le trae este don. Y estos dones de vida eterna fueron ordenados por Dios a cada individuo aún antes de que tuviéramos un mundo, de acuerdo a las Escrituras. La Biblia dice en Apocalipsis que el anticristo que había de venir a la tierra engañaría a todos los que moraban sobre la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Ven. Dios, por medio de su previo conocimiento, vio quién vendría y quién no vendría. Cristo descendió para hacer un camino para aquellos que vendrían, ven, conociendo a los otros. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El por qué estoy en contra de la religión organizada, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 11 de noviembre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Por qué estoy en contra de la religión? Párrafo 21. Si Él es Dios en lo absoluto, Él tiene que ser infinito. Y si Él es infinito, Él no puede ser infinito sin ser omnipotente. Él no puede ser omnipotente sin ser omnipresente. Él no puede ser omnipresente sin ser omnisciente. Así que, ¿ven ustedes? Todo eso lo hace Dios a Él. Así que Él conocía el fin desde el principio. Él sabía quién vendría y quién no. Y Él sabía que había muchos que vendrían. Así que Él envió a Cristo para hacer una expiación para aquellos que vendrían. Ahora, nada que hagamos nosotros puede tener algo que ver con ello. Jesús dijo,
todo lo que el Padre me ha dado a tiempo pasado vendrá a mí. Y ninguno puede venir a menos que mi Padre le trajere. ¿Ven? Ahora, ¿ven? Todo está en el conocimiento de Dios. 22. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿estoy adentro? Yo no sé. Estoy esperando que yo estoy. Nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, la iglesia está predestinada a encontrarse con Dios sin mancha o arruga. Ahora, si estamos en esa iglesia, estamos predestinados con esa iglesia. Ahora, examínense ustedes por medio de la palabra. Entonces ustedes pueden comprobar qué tan avanzados estamos. Ahora, cristianismo organizacional nunca puede dar esa seguridad. No. Algunos de ellos dicen, usted viene y confiesa que Jesús es el Cristo y es bautizado en la iglesia. El diablo hace la misma cosa. Él cree, él mismo, que Jesús es el Cristo y tiemblan. ¿Ven? Eso es correcto. 23. Dios nunca ordenó en ninguna parte en la Escritura que alguna vez hubiera alguna organización. No hay lugar en la Biblia para eso. Adán comenzó una y falló. Y luego Nimrod trató de hacer una organización. Si usted es un historiador y conoce la historia de Babilonia, lea las dos Babilonias de Islot. Usted va a encontrar una gran cantidad de luz. Que Nimrod, este hombre de pecado, tomó a Babilonia y a toda su pequeña iglesia hermana o lugares alrededor, lo cual era un tipo de este cristianismo apóstata del último día. E hizo un lugar enorme y todo el resto de ellos jugaron. Pagaron tributo a ello. Y allí él construyó una torre y trató de organizar a los hombres juntos, pero falló. Ello falló. Eso falló. 24. Coré. En Números 16:1, si a ustedes les gustaría leer, Coré trató la mismísima cosa. Él juntó a todos los levitas y él juntó algunas de las celebridades, los hombres de posición elevada, hombres grandes, hombres santos. Y él y Datán se juntaron y dijeron, no es correcto que un hombre trate de estar sobre todos nosotros. Y así que ellos trataron de hacer comenzar una organización juntos. Y llegaron delante de Moisés y Aarón, y quienes Dios había escogido para la obra, y les dijeron que ponían demasiado sobre sí mismos, que toda la congregación era santa, y ellos tenían derecho a, en la multitud de consejo hay seguridad. Por supuesto, dicen ellos. Eso no se refiere al cristianismo. Eso es en la guerra. Fíjense, hay mucha diferencia. Ustedes pueden tomar una escritura y decir, Judas fue y se ahorcó. Y ve, haz tú lo mismo, si ustedes quieren, pero eso no hace que sea correcto. 25. Dios había escogido a Moisés y Dios había escogido a Aarón. Y era el mensaje del día. Y no importa cuán bien se miraba el otro lado, era contrario al pensamiento de Dios. Y tenemos que dejar que el pensamiento de Dios sea nuestro pensamiento. Que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Y esta Biblia revela la mente de Cristo. Y todo el libro de Revelación llamado el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y podemos ver cómo él condena la cosa, cómo él la hace a un lado. Y llegaremos a ello después de un poco. Muy bien. 26. Coré creó él. Él era sincero en su acto. Creo que el hombre no quería hacer mal. Creo que fue la ignorancia del hombre que no vio la mano de Dios moviéndose y no conocía las escrituras. Y esa es la razón de que él simplemente lo trajo al razonamiento.
Y eso es poco más o menos el 90% del problema hoy en día, que tratamos de inyectar en el programa de Dios nuestro pensamiento. Y a nosotros no nos toca pensar en lo absoluto. Él piensa por nosotros. Amén. Nosotros debemos rendir nuestro pensamiento a su voluntad. ¿Lo entienden ahora? Coré, con buena intención, anduvo con una falsa doctrina, diciéndole a estos hermanos y mostrándoles por medio del razonamiento que Dios no solo había bendecido a Moisés, el profeta, el mensajero, y solo lo había bendecido a él, sino que toda la congregación es santa, dijo él. Y ahora toda la congregación tiene derecho a hacer esto y toda la congregación tiene derecho a hacer aquello. Así que ellos consiguieron buenos hombres, levitas. Ahora, esa es la elección de Dios, lo cual serían llamados hoy en día los ministros. El levita era el ministro del templo. ¿No los reprendió Moisés por ello? Y aquí él nunca se puso a hacerlo irreverente. Él les dijo que tomaran incensarios y que pusieran fuego santo en él y que pusieran el incienso en la parte de arriba de él y que mecieran este santo incienso, lo cual era el mandamiento de Dios. Y ellos llegaron para formar un grupo de hombres para controlar a la iglesia, donde Dios había ordenado a un hombre para hacerlo. 27. Y cuando ellos hicieron eso, Moisés se postró sobre su rostro porque él sabía que Dios lo había comisionado a él para esa obra. Y Dios dijo, haz que traigan esos incensarios aquí delante del tabernáculo. Y así que cuando ellos comenzaron a mecer sus incensarios llenos de fuego y el incienso ardiendo, Dios le dijo a Moisés y a Aarón, apartaos de ellos, salid de en medio de ellos. Porque después él los llamó pecadores, incrédulos. Y pecado es incredulidad en la palabra de Dios. Ustedes roban porque no creen. Ustedes mienten porque no creen. Ustedes cometen adulterio porque no creen. Si ustedes fueran un creyente, no harían tal cosa. Solamente hay dos mantos. Eso es fe o incredulidad. Ustedes son controlados por uno u otro. Ahora, Dios, en el principio, era la palabra. Y él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él era la palabra. Él es la palabra. Y cuando Dios mora en ustedes, es la palabra de Dios morando en ustedes, donde ustedes pueden recalcar todo lo que él dice con un amén. Ese es Dios morando en ustedes. 28. Ahora, si ustedes se fijan, estos hombres inocentes con incensarios en su mano, fuego santo en su mano, Dios abrió la tierra y se los tragó y los separó de Moisés porque Moisés se separó de ellos. Y Moisés le advirtió a la congregación, no jueguen con esa clase de grupo, apártense de ellos. Ahora, ustedes conocen las escrituras. Lean el 16, 17, 18, inclusive capítulo, y lo van a hallar. Apartaos de estos pecadores, pecadores que no creen. Salid de en medio de ellos, porque se dirigen hacia la destrucción y todo lo que ellos tienen. Y cuando ellos, la tierra se partió y cayó con estos hombres teniendo este fuego santo. Hombres inocentes engañados por hombres. Lo mismo es hoy. Hay muchos hombres inocentes cayendo en la trampa de la tradición, teniendo la santa palabra en su mano y que supuestamente están predicando de ella. Yo vi una expresión en el rostro de un ministro en ese mismo momento, un ministro metodista. Era un ministro metodista hasta el domingo pasado en la noche. Y cuando él miró, supongo que significa mucho para usted, hermano, estar afuera.
29. Ahora ven, teniendo incensarios, fuego encendido de olor grato y fragante delante de Dios. Y esas manos teniendo eso, sin embargo, perecieron con el incensario en su mano, porque estaban tratando de hacer algo en sinceridad, sin embargo, en contra de la palabra de Dios, tratando de hacer una organización. Dijeron, ustedes ponen demasiado sobre sí mismos. ¿Quiénes son ustedes para decir que tienen toda la palabra de Dios? Ellos fallaron en ver que Moisés era el mensajero de esa hora. ¿Ven? Él tenía, así dice el Señor, no había nadie en la tierra como él. Él tenía el mensaje y la gente falló en verlo. Y Moisés estaba exactamente con, así dice el Señor, seguro. Muy bien. Párrafo 30. Ahora encontramos la misma cosa hoy. Buenos hombres, grandes hombres, preciosos hombres tratando de predicar la palabra de Dios que está en la mano de ellos por medio de alguna tradición hecha por el hombre, cortando aquí y cortando acá abajo y haciéndola esto y vengan a unirse a la iglesia y cambien su calidad de miembro. Y mueren espiritualmente con esa palabra en su mano. ¿Ven? Ellos no podían creer. Ellos no podían creerle al mensajero de Dios o su mensaje de ese día. Ellos no podían entender por qué un gran Dios no obraba con todo un grupo de gente y solo lo ponía sobre un hombre. ¿Con cuántos de ellos he hablado hoy en día? ¿Qué haremos, hermano Branham? Sabemos que usted está correcto, pero ¿qué haremos? La organización nos echará fuera. No tendríamos ningún otro lugar a donde ir. A mí me dan lástima, pero hay un lugar. Ustedes dicen, pues nos moriríamos de hambre. David dijo, una vez joven fui y he envejecido. Y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada. Párrafo 31. Eso es exactamente sobre las mismas bases en que rechazaron a Jesús. Estaban tan envueltos en su denominación. Sacerdotes santos y edificios santos, e iglesias santas y templos santos, que fallaron en ver a Dios en su templo humano. Tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Ven? Ellos estaban tan envueltos en ello. Estos hombres estaban tan envueltos que Datán y demás estaban correctos. Nimrod estaba tan envuelto de que él podría lograr algo que llevaría a la gente por encima de la ira de Dios. Adán estaba seguro de que si él cubría su desnudez, Dios no lo podría ver. Ustedes no lo pueden cubrir. Dios tiene que cubrirla. ¿Ven? ¿Ven? El programa de Dios la cubre, no el de ustedes. Siempre ha sido de esa manera. Ellos fallan en ver a Jesús en su templo. Dios manifestado en carne. Hoy en día como que me hace sentirme mal cuando veo que las palabras de la Biblia han sido tan cortadas por tradiciones y personas sinceras de corazón que se paran allí y escuchan esa palabra. Ellos saben que es la verdad, pero no se atreven a hacer un movimiento, porque la tradición de ellos les enseña diferente. Laven los jarros y las cazuelas. Entonces, hermanos, sigan adelante. Pero nosotros y yo, en mi casa, tomamos a Cristo la palabra. ¿Ven? 32. Tomemos Juan 3, solo un momento. Nicodemo, un maestro y principal de una gran denominación llamada Sanedrín,
ellos mismos se habían juntado e hicieron sus tradiciones, la de los fariseos y la de los saduceos, y ellos tenían su denominación, entonces sus diferencias, y así que ellos, este hombre era un maestro, un principal de este gran Sanedrín, un hombre maravilloso en enseñanza, él conocía las escrituras, él pensaba, él la conocía por medio de su tradición. No dijo Jesús, habéis por vuestra tradición invalido los mandamientos de Dios, ¿ve? Debido a esas tradiciones, ¿qué es eso? Poniendo su propia interpretación sobre la palabra, en vez de dejarla en paz lo que ella dice. Ellos dicen que no significa esto, ¿se fijaron? Esa es la misma voz que el diablo usó con Eva para comenzar la primera organización, ¿ve? Ciertamente sería de esa manera. Dios no haría eso, ustedes saben, ¿ven? Es la misma cosa hoy en día. 33. Ahora, nos fijamos que este principal vino a Jesús. La primer cosa ahora, él vino en busca de vida eterna, él vino en busca de salvación. Sin embargo, un hombre de su posición, un maestro en Israel, pero un maestro en Israel vino a un hombre del que no tenemos registro que haya tenido alguna vez un día en la escuela. Un hombre de edad avanzada, un anciano sacerdote, sabio, vino donde un joven. Ellos eran aristócratas, hombres ricos, vinieron a donde un pordiosero que no tenía un lugar donde recostar su cabeza, para preguntarles a él el camino a la salvación y a la vida. En primer lugar, los de este Sanedrín, así confesó Nicodemo, habían visto algunos en Jesús que otros hombres de su organización no tenían. Ellos vieron que había algo en él, porque él dijo, Rabí, sabemos que tú, nosotros, sí, ellos no lo confesaban, porque serían echados fuera, ¿ven? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas cosas que tú haces si no estás Dios con él. Sabemos eso, oh hermanos, organización 24. Ahora, nos fijamos que Jesús era la manifestación de Dios. Ahora, nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Ellos sabían que había algo diferente que ese hombre. Él era la luz del día. Él era el testigo de Dios. Asimismo, Coré vio la misma cosa en Moisés. Ellos no tenían a un hombre en aquel día como Moisés. Él era el testigo divino de Dios, de aquel día, del poder de Dios. Coré y su grupo lo vieron en Moisés. Ellos entendieron que no podía ser Moisés, que Moisés no podía abrir el Mar Rojo, Moisés no podía enviar plagas sobre la tierra, era Dios en Moisés. Y debido a que Dios se representó en un testigo o en una luz del día, ellos fallaron en verlo. Coré quería formar todo un grupo de hombres, hacer entrar cualquier cosa. 35. Para eso es que es buena la organización. Hacen entrar toda chusma que haya y lo llaman cristianismo. Mandan a un joven a la escuela que no sabe nada más acerca de Dios que lo que un ototento sabría acerca de un caballero egipcio. Lo mandan allá y le dan una educación y le enseñan psicología y le dan un PhD, un título de doctor, o licenciatura en letras o alguna otra cosa por el estilo, y lo mandan a predicar el evangelio, y ni siquiera ha sido salvo, que negará el nacimiento virginal y la resurrección, negará la sanidad divina, negará el poder de Dios, negará los mismos principios por los que Jesús murió, negará de Marcos 16 esta inspirada, negará, estas señales seguirán a los que creen. Cuando Jesús mismo dijo las palabras, negará Hechos 2:38, negará cualquiera del resto de las escrituras que están inspiradas y tratan de tomar una tradición de hombres de la cual no saben nada y machacan con ellos. Y cuando uno les dice la verdad y les muestra la verdad, tienen vergüenza de moverse debido a su organización. 36. Coré hizo la misma cosa. Ellos vieron a Dios en Moisés. Él vio que era el agente de Dios obrando por medio de él. Y Nicodemo vio a Dios en Cristo. Nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Nicodemo ya estaba en la organización, tratando de salirse. Coré estaba fuera, tratando de hacer una a la cual entrar.
Esa era la diferencia. Nicodemo estaba tratando de encontrar la salvación para salirse de la cosa. Él había estado en ella desde niño. Él estaba cansado de ella. Él quería ser salvo. Pero Coré estaba tratando de hacerse un lugar donde él pudiera ser importante. 37. Así es con la gente hoy en día. Ese es el problema con el cristianismo. Tenemos tantas falsas personificaciones y nuestra gente pentecostal, perdónenme la expresión, está plagada con ello, comparación carnal, que Dios levante a un hombre y le dé algo y todos en el país tratarán de imitar a esa persona. ¿No se dan cuenta que ustedes están matando a su propio equipo? Cuando ustedes están jugando fútbol y la gracia, como Pablo lo hubiera dicho, corramos hasta carrera con paciencia. El hombre que tiene la pelota, no se la quiten de sus manos, traten de protegerlo. Pero en vez de eso, porque él no pertenece a la organización de ustedes, ustedes tratan de quitársela a él. Algún hombre que es tan torpe que él no podría, él tropezaría con las flores en una alfombra. Y entonces tratar de quitársela a uno, eso es correcto. Ahora, hablando espiritualmente, quiero decir, discúlpeme yo, pues si él va a tropezar sobre una cosita como 8238, es seguro que él va a caer. Si él se tropieza alguna vez sobre Marcos 16, ¿cómo lo va a lograr? ¿Ven? Lesiones de muy poca calidad sobre Cristo. Y lo mismísimo que se discutió en el concilio de Nicea, ellos todavía tropiezan con ellos después de todos estos años. 38. Tratando, Coré estaba tratando de hacer una organización para entrar en ella. Y Nicodemo había estado en ella, tratando de salir de ella. Nicodemo fue aceptado y salió. Coré pereció en ella, en su esfuerzo. Él pereció en su propio esfuerzo. Oh, hermanos, la organización en la que estaba Nicodemo sabía que Cristo fue enviado por Dios. Así lo dijo Nicodemo en el capítulo 3 aquí. Lo confiesa, Rabí, sabemos que ha sido enviado por Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el mismo grupo, debido a su organización, lo llamó a él Belcebú, debido a su poder para echar fuera demonios, y dijo, él engaña a nuestra gente por el medio de su doctrina. Es la misma cosa hoy en día. ¿Engañan qué? 39. Jesús dijo, yo solo hago aquello que le agrada al Padre. Yo solo guardo las palabras de Dios, porque él era la palabra. Él no podía hacer nada más sino la palabra. Pero debido a su organización, debido a sus maneras, tenían a los hombres atados. En sus corazones lo sabían, pero su organización les permitía guardarla. Entonces, para hacer una vía de escape, para evitar que la gente dejara la organización, todos los hombres se van tras él, para evitar que la gente dejara la organización y siguiera la verdad de Dios, lo cual él era la verdad. Yo soy la verdad y la luz, para evitar que siguieran eso. Dijeron que él estaba engañando al pueblo. Piénsenlo, un hombre que en su corazón sabía que él era Dios, que Dios estaba en él. Nadie puede decir estas cosas o hacer estas cosas si no está Dios con él. Sabiendo eso y diciendo eso y confesando eso, y luego darse la vuelta y llamarlo a él Belcebú y engañador del pueblo, el pueblo de ellos, por medio de su doctrina, o hermanos. 40. Nicodemo sabía que él era un hombre, era un profeta. Ahora, ese era uno en la organización que amaba a Dios lo suficiente y temía a Dios lo suficiente, y reconocía por medio del Antiguo Testamento que este hombre reunía todos los requisitos y fue probado y vindicado. Un profeta enviado por Dios. Los hombres debieron haberlo honrado a él. Si él en realidad vino de noche, él llegó allí. Él es mucho mejor que muchos de nuestros maestros hoy en día. Ellos no vienen en lo absoluto. Nicodemo finalmente llegó, así que no lo condenen a él. Si ustedes no han llegado aún, Nicodemo sabía que él era un profeta. Así que él temía a Dios. Él no iba a permitir que ese hombre se alejara de él. La luz de ese día, no importa cuánto fuera contrario, cuánto dijera su organización que era contrario, él vio a Dios vindicado a ese hombre y él sabía que él era un profeta. Y si él era un profeta, la palabra del Señor viene al profeta.
y él sabía que estaba hablando, ¿ven? Así que él fue a Jesús. Él quería saber cómo recibir la salvación. Y este hombre era un profeta. La palabra de Dios estaba con él. Y él conocería el camino de la salvación. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962. Continuamos, párrafo 41, dice, pero lo que Nicodemo no tenía que aprender es lo que mucha gente hoy en día de las denominaciones de este día tiene que aprender. Lo que Nicodemo debería de haber sabido es lo que la gente hoy en día debería de haber sabido de estas denominaciones. Él era más que un profeta. Él vino a él para averiguar, para decirle a él que le dijera cuál era el camino a la vida. Y Jesús mismo era la vida. El que tiene al Hijo tiene vida. Así que él no debía de haber venido a tratar de aprender una enseñanza. Él debía de venir a aceptar a la persona. Eso es lo que es esta noche. La principal piedra del ángulo es rechazada de nuevo. ¿Qué es la principal piedra del ángulo? Es la palabra, por supuesto, Cristo. Él es la palabra. Él tenía que aprender algo. Él pensó, pues ahora este hombre es un profeta. Él solo es un profeta. Párrafo 42. Así que, ¿se fijaron? Jesús nunca respondió su pregunta. Él simplemente lo reprendió por su ceguera. Más que un profeta, él era la palabra y la luz resplandeciente de la palabra. Él era Dios resplandeciendo a través de una instrumentalidad, probando que era Dios en el hombre. Él era la palabra. Primera de Juan, el capítulo 1, San Juan, el capítulo 1, mejor dicho, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y aquí estaba la palabra de Dios resplandeciendo a través de este pequeño y frágil cuerpo de un hombre. Y cegó a la organización. Pero él viene a tomar individuos. Más que un profeta, él era la palabra. Él es vida. No, él no tenía que enseñarle a uno acerca de alguna vida por venir. Él mismo era esa vida. Él era vida. Él era luz. Él era vida. Él era la vida eterna, estaba en él y solo es el dador de vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así que ustedes no pueden tener nada más a la palabra enseñando de él. Ustedes tienen que tenerlo a él. Párrafo 43. Ustedes dicen, oh, la gente se siente ya... Ya aprenden de esa Biblia y todas las palabras griegas. ¿Y qué son las definiciones y las puntuaciones y demás? Y no saben nada acerca de Dios. Ven, no, el que tiene la forma, el que tiene el plan es del que tiene al Hijo, que tiene a Él, la persona. Él es el que tiene vida. Nicodemo sabía que él sabía acerca de la vida, pero él nunca supo que él era la vida eterna. Eso es lo que era el hombre con el que él estaba hablando, el mensajero, la luz del día, la luz del mundo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. A lo suyo fue enviado y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban tan organizados, establecidos con el lavamiento de los jarros y cazuelas y tradiciones, que fallaron en ver la palabra hecha carne. 44. Se ha repetido. Se ha repetido de nuevo. La historia se repite cada cierto tiempo. Sí, él sabía que él tenía. Él sabía acerca de la vida, pero Nicodemo no sabía que él era la vida. Eso es lo que es hoy. Tanta gente trata de hacer a Jesús un gran maestro. Ellos aún tratan de decir que él era un profeta. Pero cuando uno trata de decir que él era Dios, eso es demasiado. Ven, pero él era Dios y él es Dios y él siempre será Dios. Eso es todo. Eso es correcto. Fíjense, él nunca le dijo a Nicodemo. Ahora, cuando él vino a él, él nunca dijo, ahora, Nicodemo, yo tengo gran respeto por ti, que tú eres un maestro en Israel.
Yo te diré que tú estás buscando la vida eterna. Quizás tú deberías de pulir tu erudición. Tú no dices tus palabras correctamente. Tonterías. O quizás tú deberías de buscar un oficio más alto en tu denominación para tener vida eterna. Eso es lo que tanta gente trata de hacer hoy en día. Ajá, un oficio más alto. Ellos quieren convertirse de ser un pastor o un presbítero del Estado o algún obispo o algo por el estilo. Eso no tiene nada que ver con Dios. 45. Miren lo que él hizo delante de tal persona. Él lo reprendió por no saber la hora en la que él estaba viviendo. ¿Me quieres decir que tú eres un maestro en Israel y no puedes entender estas cosas cuando, dijo él, un hombre tiene que nacer de nuevo? Pues, dijo él, yo, un hombre viejo, entrar en el vientre de mi madre. Él dijo, y tú eres un obispo, un cardenal, un presbítero del Estado en la iglesia pentecostal, o alguien más, algún gran tipo en la organización, y tú no conoces la escritura. Oh, tenemos a Moisés. Si hubieses conocido a Moisés, me hubieras conocido a mí. Porque él fue el que habló de mí. Ven. Pero no de acuerdo a sus tradiciones, su organización. Eso era diferente. Pero Moisés habló de él y él era aquel del cual habló Moisés. Y sin embargo, ellos no lo sabían. ¿Por qué? Ellos mismos se ataron tanto con tradiciones. Ellos no lo sabían. Párrafo 46. Mis hermanos que leen, que toman esta cinta, que lo apaguen ahora. Solo un momento. Vamos a enfrentarnos directamente con esta cosa. Yo los amo. Ustedes son un pastor y yo no estoy tratando de ser un sabelotodo. Si estoy dando esa impresión, entonces ustedes paren la cinta y oren por mí. Yo solo estoy tratando de traerles algo que es verdad. No permitan que se los pase. Ahora, yo respeto el orden del hombre. Y demás, pero cuando ustedes hacen estas organizaciones, miren a los fariseos, no querían tener nada que ver con los saduceos, porque los saduceos no creían ni en ángel, o en un espíritu, o resurrección, o nada, y los fariseos poseían ambos. Y ellos estaban en guerra el uno con el otro. Ahora, la unidad cree una cosa, la Trinidad cree otra, y los metodistas otra, y la presbiteriana otra. Y ustedes tratan de pequeñas líneas. Y que tienen una separación de heredad. A propósito, encontraremos ese lugar en la Biblia dentro de poco. ¿Qué es? ¿Y qué dice Dios que es? Párrafo 47. Ahora, no, él nunca le dijo que se puliera. Él solo lo estaba reprendiendo por no saber lo real. ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes de esto? Si os he dicho cosas terrenales y no lo podéis entender, piensen. Un maestro, un orden alto en una iglesia ortodoxa, obispo, cardenal, y ni siquiera podéis entender la forma infantil de cosas naturales que yo os digo. ¿Cómo entenderéis cosas espirituales del cielo? Pero un ignorante y viejo pescador que ni siquiera podía escribir su propio nombre, lo entendió, ven, y fue hecho la cabeza de la iglesia de Jerusalén, Pedro, ven, oh, todo lo que el Padre me ha dado vendrá, ven, ellos lo ven, lo creen. Actúan en base a ello, sabiendo que nada los va a detener. Párrafo 48. Así como el campesino. No es agradable hacer una broma, pero para hacer una ilustración. Dijeron que un campesino colocó una gallina y no tenían suficientes huevos. Él puso un huevo de pato bajo ella. Cuando el patito salió del cascarón, él era la cosa más rara que esas gallinas habían visto alguna vez. Él tenía una rara cara larga y él andaba graznando en vez de cloqueando. Y las gallinas todas comían y picoteaban el corral. Y esa no era su dieta exactamente. Así que un día la vieja gallina lo guió hacia atrás del establo para atrapar algunos saltamontes. Y al otro lado de la colina había un lago. Y sucedió que el viento venía de la dirección del lago y él olió el agua. Simplemente es su naturaleza. La vieja gallina dijo, cloc, 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 regresa. Él dijo, cuac, 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 directo al agua. Porque él era un pato para comenzar. No importa cuánto cloqueó la gallina, perdón, cloqueó la gallina. Él todavía era un pato. 49. Así que un hombre que estaba predestinado a vida eterna.
Cuando él ve la luz de Dios, no hay suficientes organizaciones en el mundo para acoplarle, metiéndole de regreso a ello. No, porque es su naturaleza. Él pudiera haber estado alimentándose con ellos por mucho tiempo y comiendo su basura y sociales, pero él llega a un punto en que él encuentra algo diferente, así que él lo sabe. Mis ovejas conocen mi voz, dijo Jesús. Al extraño no seguirán. Ellas pudieran estar siguiendo algo extraño, pero dentro de ellas hay algo diferente. Permiten que oigan la verdad una vez y obsérvenlas. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Párrafo 50, por último. Sí, él lo reprendió a él por no saber. Eres tú maestro en Israel y no sabes esto. Os es necesario nacer de nuevo. Ahora, el hombre natural quiere, ustedes se fijan en algo aquí, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, la vida natural, si tenemos vida natural para poder estar activos en esta vida natural, en cosas naturales, tenemos que tener un nacimiento natural. Ellos simplemente no la arrancan a uno de un tirón de un árbol. Ven, no lo paran allí de alguna manera. Ellos lo intentaron, pero no funcionó. Tiene que ser de hecho un nacimiento natural para hacerlo activo a uno, para que uno pueda tener los cinco sentidos: caminar, habla, vista, gusto, tacto, olfato, oído, moverse, etc. Porque uno entonces es un ser humano y uno no está sujeto a todas estas cosas porque forman parte de la vida natural. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El por qué estoy en contra de la religión organizada, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 11 de noviembre del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Hermanos, continuemos con el mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada. Párrafo 51. En tal nacimiento, algunas veces llegamos a ser muy sabios sin sabiduría mundana en los asuntos del mundo. Llegamos a ser presidentes y grandes eruditos y mecánicos, maestros y científicos y demás. Ustedes saben siempre, desde el mismísimo principio, eran los hijos de Caín los que tenían esa clase de sabiduría, no los de Seth. Ellos eran humildes pastores, pero los hijos de Seth eran gente piadosa, pero los hijos de Caín siempre fueron inteligentes, elevados, ciencias, doctores y grandes hombres. Eso es correcto. La Biblia sí lo dice, ustedes saben, eso enseña eso, y muy religiosos, pero perecieron al final. Llegamos a ser sabios al ir a la iglesia, tomar becas y demás. Llegamos a ser muy sabios, inteligentes y podemos hacer cosas y decir cosas, y algunas veces más habilidosos para hablar que un hombre que está lleno del Espíritu. ¿No dijo Jesús, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos del reino? Seguro, porque ellos, por medio de sus intelectos que ellos pueden hablar y ser más listos y más habilidosos para hablar y tomar las escrituras y torcerlas para hacerlas decir cosas que ellas no dicen. 52. Oh, ella no quiere decir eso exactamente. Cuando un hombre dice eso, apártese de él. Dios cuida de su palabra. Usted sabe. Dice la Biblia, está escrito exactamente como debería de estarlo, ¿ve? Ahora, es puesta de tal manera para engañar o para hacer el sabio tropezar en ella. Es tan sencilla, esa es la razón por la cual ellos tropiezan en ella, ¿ven? Muy bien. Toda esta sabiduría y cosas que pueden acumular, sin embargo, pero es el nacimiento, es de abajo, de esta tierra, es de la tierra y es con en contra del Espíritu de Dios, el primer nacimiento, para hacernos activos aquí, hacernos hombres mortales debido al acto del pecado en el huerto. Hizo que el hombre viniera al mundo por medio de una mujer, y un hombre nacido de mujer es corto de días, pero un hombre nacido de Cristo es eterno. Job dijo, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores,
fíjese, pero un hombre que nace de Cristo tiene que nacer de arriba. Ahora, pero un hombre que nace de la tierra llega a ser sabio y casi puede ser más listo. 53. Miren, cuán astuto era el diablo. Él engañó a todo sacerdote que vino a la tierra. Él en verdad lo hizo. Él engañó. Él todavía está haciéndolo. Sí, seguro que lo hizo. Él era inteligente, pero él se tropezó con la hormona, perdón, con la horma de su zapato. Un día, el cual lo derrotó. Lo único que tenemos que hacer es simplemente apoyarnos en él. Él ya lo derrotó a él, ¿ven? Pero es de abajo. Y ella estaba sabiduría que el hombre acumula para probar y mostrar todas estas cosas, porque el hombre debería de ser esto y el hombre debería de ser aquello. Es contrario y enemistad. La mente carnal a Dios. La escritura sí lo dice, correcto. No importa cuán inteligente ellos pueden torcerla. Quiero que alguien me muestre dónde tuvo Dios alguna vez una organización o alguna vez ordenó una, sino que la condenó aquí en la Biblia. No importa cuán inteligentes ellos puedan tratar de ser, es contrario. ¿Cómo puede la sabiduría pararse y ganarle a discutir a uno y hacerlo a uno sentirse así de pequeño al decirlo a uno acerca de ello? Pero es contrario a las escrituras. 54. Alguien me dijo, hermano Branham, hay una cosa que tengo contra usted. Dijo, usted es un solo Jesús. Yo dije, no lo soy. No pertenezco a ninguna organización. Un presbiteriano de un cierto estado envió el otro día y dijo, alguien me dijo que usted es un solo Jesús, hermano Branham. Yo dije, eso es contrario. Eso está errado. Dijo, ellos me dijeron que usted cree en el amor libre, que los hombres deberían de dejar a sus esposas y buscar. Ahora, ¿ven? Esas solo son mentiras del diablo. Ustedes saben eso. Yo dije, estoy absolutamente contra semejantes cosas que no son escriturales. Creo en santidad y pureza. Creo que el hombre está ligado a su esposa mientras ellos vivan. Ustedes no deberían de tomarla sin orar primero. 55. Y solo Jesús, el grupo de solo Jesús, nada en contra de ellos, son tan buenos como cualquier otro grupo para mí. Pero ellos bautizan mal. Ellos bautizan para regeneración. Yo creo que somos regenerados por el Espíritu Santo, no por agua. Yo sí uso el nombre de Jesucristo en bautismo. Y no hay otra escritura en la Biblia para respaldar que lo haga contrario. No hubo nadie en la Biblia que haya sido bautizado alguna vez en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que alguien venga a mostrarme un solo lugar que una persona fue bautizada así. Entonces, si no es escritural, déjenlo de hacerlo. Ustedes dicen, eso no hace ninguna diferencia. Lo hizo para Pablo. Él les ordenó a ellos ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo y luego recibir el Espíritu Santo. Y Pablo dijo, si un ángel del cielo, Gálatas 1:8, viene y enseña diferentes evangelios del que él había enseñado, sea anatema. De es tradición. 56. Hablé con un gran hombre no hace mucho tiempo. Dijo, hermano Branham, no puedo. Yo sé que eso es correcto, dijo él. Pero ¿qué puedo hacer al respecto? Yo dije, obedecerlo. Él dijo, pues yo tengo un prestigio entre nuestra gente. Yo dije, pero yo quiero un prestigio con Dios. Así que obedezca su palabra. Usted tiene que hacer su elección. ¿Servirá usted a Dios o al hombre? Pero ellos consiguen su organización, establecen estas declaraciones en ella, las siguen. La primera vez que eso haya sido usado, que haya sido usado alguna vez en la Iglesia Católica Romana, eso es correcto. Quiero que alguien me muestre algo diferente. Yo leo la historia también, ustedes saben, así que recuerden. Ese es un bautismo católico y todo el que es bautizado de esa manera es bautizado en el compañerismo católico. Lo voy a probar antes de que la noche haya terminado, si el Señor quiere. Eso es correcto. Esa es la razón por la cual ustedes deben regresar. No los solo Jesús. Ahora, hay bastantes hombres buenos en la iglesia, solo Jesús. Bastantes hombres buenos en la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios, la Metodista, la Bautista, la Presbiteriana,
la católica, pero no hay ninguno de ellos en iglesia, ninguno de ellos. Hay individuos allí que deben estar en iglesia, pero no es esa denominación que tienen lo que los hace la iglesia. Como el hombre trata de hacerlo de esa manera, eso está errado. En un momento nos pondremos a darles algunas escrituras en unos momentos. 57. Sí, para estar activo en la tierra, uno tiene que nacer naturalmente para estar activo. Y tal nacimiento nos hace sabios, como he dicho, ¿ve? Llegamos a ser listos, inteligentes, y nuestros intelectos nos dan eso. Pero recuerden que ese nacimiento, el mismo principio de ello, es contrario. Es terrenal y contrario a la palabra de Dios. Insensatos para Dios y para su plan. Ignorante al plan de Dios. Si no lo fuera, Nicodemo hubiera sabido más de lo que Jesús sabía al respecto. ¿Ven? ¿Eres tú maestro en Israel? ¿Ven? ¿Ven? ¿A dónde van sus denominaciones? ¿A dónde van sus grandes hombres inteligentes que se juntan y trazan sus planes y los establecen? 58. Permítanme decirles esto. Cada vez que Dios envía una luz sobre la tierra, sobre algo en la escritura, ellos corren inmediatamente con ella. Y tan pronto ese hombre se ha ido, ellos hacen una organización de ellos. Y tan pronto la organización, quiero despedirles a cualquier historiador aquí presente ahora o que está en la cinta, que venga a mostrarme en cualquier ocasión que el hombre organizó alguna vez una iglesia. Ella murió allí mismo y nunca se levantó de nuevo. Es contrario a Dios, es contrario a las escrituras, por tanto estoy en contra de ello. Cualquier cosa de la cual Dios está en contra, si Dios está en mí, entonces yo estoy en contra de lo que Dios está en contra. Su enemigo es mi enemigo, su iglesia es mi iglesia, su vida es mi vida. Él dio su vida, él llegó a ser yo para que yo por su gracia pudieras llegar a ser como él. ¿Ve? Cambiamos lugares. Él llegó a ser un pecador como yo y murió por mí, en mi lugar, para que yo pudiera ser un hijo de Dios como él lo era. 59. Ahora, ¿ven ustedes a dónde han llegado sus denominaciones? Nosotros hemos comenzado sabios en la sabiduría mundana, pero muertos en el plan de Dios. Ahora, miremos hacia atrás, detengámonos aquí un momento. Adán era contrario al plan de Dios porque él había desobedecido la palabra. Él mismo trató de hacerse una cubierta, una religión. Eso falló y siempre ha fallado. Lo que el hombre trata de hacer, Nimrod estaba errado, por él pereció. ¿Qué estaban tratando de hacer? Hacer una organización. Y después de eso, cuando ellos finalmente se organizaron, Jesús los encontró muertos. Dijo, tenéis ojo y no podéis ver. Tenéis oído y no podéis oír. ¿Ven? Dijo, estáis ciego. Estáis ciego, guiando al ciego. Si el ciego guiara al ciego, ¿no caerán ambos en el hoyo? Él dijo, ¿eres tú maestro en Israel y ni siquiera puedes entender lo que es el nuevo nacimiento? Cuando, si tú te hubieras mantenido lejos de esas tradiciones y te hubieras aferrado a la palabra, hubieras sabido que yo venía a darle al hombre un nuevo nacimiento. Hubieras conocido mi día, si hubieses conocido a Moisés, me hubieras conocido a mí. Moisés habló de mí y él dijo que yo vendría y aquí estoy. Y si yo no hago las cosas que Moisés y los profetas dijeron que yo haría, entonces no me creáis. Si no hago las obras de Dios, entonces no me creáis. Pero si no me podéis creer siendo un hombre y si no me podéis creer porque soy un hombre y estoy haciendo las obras de Dios, cree a las obras porque ellas testifican de las cosas que estoy haciendo. ¿Ven? Párrafo 60. Pero entonces, como hoy en día, si él hubiera vivido en la tierra hoy en día, las asambleas de Dios tuvieran uno, las de la unidad tuvieran uno, y todos tuvieran un Jesús, seguro, su denominación tiene que llegar a la pelota, llevar la pelota. ¿Ven? Si no está avanzando, entonces ellos tampoco, separando hermandad. Yo recuerdo a un muchachito llamado el pequeño David. Él es un hombre casado ahora, creo que tiene una familia. Recuerdo cuando él apenas comenzó, fui a San Luis, yo he escuchado muchachitos predicadores que llegaban allí arriba y decían, Jesús, un niñito que nació en un pesebre, mamá, ¿cuál es el resto de eso? Pero no ese muchachito.
Él se quitaba su saco, tomaba un texto y predicaba. Pero ¿qué era él? Daba la casualidad que él era un solo Jesús. Su padre, el señor Walker, pertenecía a los solo Jesús, pues las asambleas no podían soportar eso. Tuvieron que conseguir un pequeño David, pues los demás tenían que conseguir un pequeño David. Y una vez, cuando el muchachito estaba teniendo una reunión allá en Florida, él me llamó para que yo viniera y le ayudara. Y el hermano Moore y yo le leímos las dos páginas de la parte de enfrente del periódico. Con nada sino pequeños Davises. Con cada iglesia tenía un pequeño David. Oh, válgame Dios, pues si un montón de los ancianos de Dios hubieran reconocido el don en ese pequeño muchachito, él hubiera metido millares de almas al reino, ¿ven? Al grado que él se olvidara de su tradición acerca del hombre y estos así. Dios tenía un don en su vida, úsenlo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Tenemos un tiempito más, vamos a continuar. Este mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 11 de noviembre del año 1962. Párrafo 61 dice, cuando la sanidad divina fue representada por primera vez, todo mundo tenía un sentir en sus manos y podían oler enfermedades. Oh, hermanos, ¿por qué? Tenían que hacerlo. Su organización estaba atrás en la carrera. Ven, ustedes tienen sus organizaciones delante del plan de Dios. Ustedes piensan que lo es. Pero Dios tiene su iglesia siguiendo adelante de todas maneras. Un cuerpo místico. Ustedes no se usan, no se unen a ese. Ustedes nacen en él. Sabios en sabiduría del mundo, pero muertos en los planes de Dios. Díganme entonces. Uno puede decirles y probarles que están errados por medio de la palabra de Dios y de la promesa, y aún así ellos no lo ven. Yo me puedo sentar y tomar la palabra y mostrarles que la denominación está errada. Yo puedo mostrarles que credos que ustedes tienen hoy están errados. Ven, estos credos de la iglesia, mostrar que está errada. Y ellos dirán, pues hemos sido enseñados a creer esto. Ven ustedes, en mi opinión es carne. Si saben que estoy hablando, carne de cañón. Sí, eso es correcto. No pueden ver. Jesús dijo, ustedes no pueden ver para que puedan venir a mí y tengan vida. 62. Allí estaba Nicodemo, un hombre honorable, un gran hombre, un obispo en su iglesia, hombre de renombre, amado por todos, y vino a Jesús y no sabía nada más acerca de la vida que nada. Él era muy ignorante de ella cuando Jesús le reprendió por ello, pero él fue lo suficiente sincero para venir. El resto de ellos ni siquiera vinieron. Ellos se mantuvieron apartados con los sumos sacerdotes y con el obispo fulano de tal y fulano de tal. Ven, ellos se mantuvieron apartados con ellos. Prefirieron tomar sus tradiciones de sus ancianos que oír la palabra de Dios. 63. Ahora, uno puede decirles, ellos no lo escuchan. Uno puede, exactamente, ¿pudieran ustedes imaginarse? Quiero preguntarles algo. No es mi intención decir esto sacrílegamente. Ahora, hermanos que escuchan la cinta, no es mi intención decir esto sacrílegamente. ¿Pudieran imaginarme yendo aquí y que un nudo en el árbol pudiera preguntarme, ¿cómo es que tú caminas así como caminas? Yo tengo vida, yo soy un nudo en este árbol. Él puede probar que él tiene vida, pero es la clase incorrecta. Si él quiere caminar, la única manera de que alguna vez él caminara, viera, gustara, sintiera, oliera y oyera, si él pudiera hablar y decirme y preguntar eso, la única manera es que él tendría que nacer de la misma manera en que yo nací. ¡Amén! Él nunca lo va a entender de ninguna otra manera. Pero si él nace de la misma manera que yo, en que yo nací, entonces él sabrá las cosas que yo sé. ¡Amén! Oh, hermanos, sí, señor. Uno no lo puede decir a un nudo en el árbol cómo nos movemos y estamos activados. Él tendría que recibir nuestra clase de vida para entenderlo. Lo mismo es con el espíritu. La misma cosa es con el espíritu. O ustedes no pueden entenderlo. No hay necesidad de tratar de explicarse todo, solo vengan a él primero. ¿Por qué? El que no naciere de nuevo, él ni siquiera puede ver el reino.
dijo él, eso es entenderlo. Uno tiene que nacer de nuevo para conocerlo. Párrafo 64. Pues dicen ustedes, yo nací de nuevo y negar la palabra. ¿Cómo pueden ustedes serlo? La propia vida de ustedes les da vindicación de ello, su propio grupo con el que ustedes están unidos, pájaros de un mismo plumaje. Ven, esperen a que lleguen a esas cosas en unos minutos, ven. Viene por el espíritu. ¿Cómo lo puede uno decir cosas del espíritu a la gente que no ha nacido del espíritu? Ustedes tienen que nacer del espíritu para entender las cosas del espíritu. Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere, no sabes de qué dirección viene o a dónde va. Ven, así que todo el que ha nacido del espíritu, ellos no le pueden decir a uno, un hombre que ha nacido del espíritu no piensa, él permite que Dios sea el que piensa. Que piense, perdón. 65. Piensan ustedes que yo pudiera pararme en la plataforma aquí, tomar un pensamiento y decirle a un hombre allá atrás, su nombre es fulano de tal y él viene de tal y tal lugar. Él hizo esto. Y él se casó con otra mujer allá atrás y hace 20 años y él tuvo hijos con esta mujer. Él tiene que llevar esta cosa de regreso y hacer aquello. ¿Piensan ustedes, pensándolo, que yo podría hacer eso? No hay semejante sabiduría en este nacimiento aquí en la tierra para eso. Va más allá de eso, tiene que venir de arriba. Entonces, cuando ustedes nacen del espíritu de arriba, la vida que estaba en aquel que sí hizo esas cosas, dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. 66. Su nacimiento tiene que ser cambiado. Ustedes han sido engañados. Ustedes pudieran haber hablado en lenguas, o pudieran haber saltado de arriba abajo, pudieran haber gritado, pudieran haber hecho todo esto, aquello, lo otro. Ustedes pudieran haber sido un miembro leal. También lo fue Nicodemo, ven, pero a él le faltaba el nacimiento. Y cuando ustedes niegan la palabra, tratan de colocarla en alguna otra parte y le hacen algo a ella. Y la esparcen de esa manera. Entonces Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Siempre y cuando el Evangelio esté siendo predicado, estas señales seguirán. Díganme el lugar donde él se quitó alguna vez a la iglesia. Muéstrenme la escritura donde él dijo, alguna vez dijo, solo es por tanto tiempo. Él dijo, a todo el mundo y a toda criatura. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 67 de este glorioso mensaje titulado El por qué estoy en contra de la religión organizada, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962. Nos despedimos con una oración. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos has dado, Señor, por el mensaje glorioso que tú nos has enviado a través del séptimo ángel, Padre. Mensaje que estaba oculto para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, como así está escrito literalmente, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Eso era Apocalipsis 17. Oh Padre amado, así como con todos los mensajeros que han venido a la escena tenían su escritura, oh Padre, así como los profetas tenían su escritura, su mensaje de la hora, oh Padre. ¿Y cuál será nuestro mensaje? Señor Dios Todopoderoso, nuestro mensaje, nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Y tú completaste, una vez que lograste abrir todo, entregar los misterios del profeta, y luego comer el libro, y tú, Apocalipsis 22, 10, tú di dijiste que no seremos, que no sellemos las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca, oh Padre amado. Esa es la razón, es el motivo, Padre amado, que tú nos has abierto en nuestro corazón el tener este glorioso compañerismo de todos los días, Señor, ofrendándote, Señor, unas 2 horas 45 de las ofrendas, Señor, que ya vemos que no es natural,
Claro que así debe ser, pero es en lo espiritual el tiempo que tú nos has mandado a existencia, Padre amado. Muchas gracias. Si hay un día más, Padre amado, regresaremos contentos y felices a continuar comiendo este librito, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Nuestro Señor.